LOL. Fue la primera muerte. No puede ser. Sí, ya, necesito buscar cosillos. La tengo que tener el punto de vida. Voy a tener que entrenarlo con ese cotonería. La mierda, ¿qué tal punto de vida? Estaba en medio varios tubos. Pintura. Pum 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 pum. Voy a obtener esa anterior ahora. Practicar con esas cosas. No escucho nada del juego. Ton 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 ton. Ton 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 ton. ¿Cómo va esta fruta? ¿Puedo comer?
cuatro enanas. Enanas. No lo estoy haciendo tan mal como pensé. Dejamos. Se va a otra vez. Y ese sniper está... está llamativa, voy a engañar gente con esto. Ya está. Cambio por el loot. ¿Dónde estás? Espérate, ya. No es eso. Está bien. No, me dio toda la cara. Hola, Ciaro, ¿qué haciendo? ¿Qué tal tu día? ¿Quién es el maldito que me mató? Venganza, ¿verdad? ¡Qué buena kill! No hice nada, pero qué buena kill. Es tipo, es un Batman total. También fue asesinado, perdón, del skin. Y lo mató. Yes. ¿Qué level voy del pase este? No lo recuerdo, pero ya estoy. Avancé bastante. Lo jugué bastante bien. O sea, como que el pase avanzó solito, mejor dicho. Yo estaba tonteando y el pase pasaba. Uf, te esquivé tu bala, maldito. ¿Cómo estás? ¡Tú! Yeah.
Le mataron ya. ¿Dónde? 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 ¡No! ¡Lo escuché! No, no, mi plan fue este. Fue simple. Llegué a completar lo suficiente para comprarme el siguiente pase de batalla. Nada más, ese era mi plan. Y creo que ya lo logré. Son dos. Gracias por quedarte quieto, amigo. Lo siento. ¿Dónde? Arriba. No, mala puntería. Tan manco. Ala, le están destrozando el team. También yo en el equipo. Pero ¿por qué cuando le disparo se mueve como lo suyo? Ahí está, se sigue quieto, eso es bonito. Yo por si acaso, he aprendido en la vida que por si acaso ir a hacer las cosas. No, mueva punta, bien vos. Si salgo algo che, si sale algo che, que de verdad quiero como que... ¿Cómo? ¿Cómo me diste tú, desgraciado? ¿Quién me está disparando? ¿Por qué me está disparando el otro? ¡Lol! ¿De dónde me está disparando ese tipo? ¡247 metros! ¡Lol! Desde ahí está, ¿no? Así está. ¡Boom! Ah, si tienes para ya entonces no compres. Si tienes algo que no te interesa ya. Que vi, pensé. No, pues si tienes para dos pases ya, ya para que te. Yo con todo, yo creo que sí lo acabo, ¿eh? Ah, mira, gracias por el snipazo en toda la cara. Y ahora, creo que ahorita tengo por el pase. Ya está, sí, ya tengo por el pase. Ya es fíjate, tengo 90, ¿eh? Regalar pase de batalla, voy a regalar pase de batalla. Quedando un día, ¿no? Quedando un día voy a regalar pase de batalla. Dale, que... Pom, 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 pom. Esto es horrible. Voy por esta monedita. Esta cosita de Batman también puede ser chévere. Tienes que encontrar todas las cosas que son más de gas y ya está. Ah, pero eso es diferente, lo peor. Sí, está. Campo de tiro. Interesante. ¿Me da ese martillito? ¿O está bonito ese martillo? Pues será, pues será. Para que veas, para tu libro. No me entiendes, pero... Pom, 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 pom.
That's our lesson. Pero o sea, no está tan difícil subir el pase. La verdad que lo hice de casualidad. Y no jugó mucho tiempo todavía. Lo que me ha llamado la atención para el último es este, que ha salido un nuevo Call of Duty para celulares. Dungeon Hill, ah ya, Batman, Gotham, Ciudad Gótica. Ah, su madre, eso es vicio, brother. ¿Qué canción más chévere? Canción, uff. 50 de 3 días, bien ahí. Qué buena guitarra. ¿Sabes? Es que, no sé, es un modo raro el juego, ¿ya? O sea, como que las cosas que han puesto es extraño. Pero sube rápido la tontería después de la batalla. Tengo que encontrar cosas del guasón. Esa escopeta, como la odio. Cada que la uso me falla la tontería. Sí, está súper fácil subir, ¿verdad? Entonces, pero tú te quedaste en el 70, vergüenza. Yesterday is gone and won't come back again. Hola, huevo. Es rumba. Y cambia la canción totalmente. Es rumba. O sea, esa, ok. Las misiones son sencillas, ¿no? Pero es como que tomas tu tiempo para hacerlas. ¿Sabes dónde están las cosas estas del guasón? Uy, casi me meto. Tengo que buscar baloncitos de gas explosivos del guasón. Mira, encontré uno. LOL. ¿Qué me dispara? Trampa, quiero trampa antes de morir. Eso me lo completó fue la. Ah, que la. Ah, hice asistencia a equipo. Ok. ¿Qué? ¿Le diste tu cuenta? Pensé por un segundo. Interesante.
¿Dónde están mis amigos enemigos? Tengo mis... Soy Batman. Espérame. O sea, solo me falta una de esas tonterías y ya soy listo, creo que con los de Batman. ¿Que ya completé este Batman también toditos? Vale. A mí me dolió cuando vi que... Me dolió cuando vi que el Batman era como que para pagar, así dije, okay. Así no se puede regalar, maldito sea. Iba a negociar con gente, iba a vender mi cuerpo, digo, para que me regalara el Batman. Pero mejor que no, mejor no, ya no puedo gastar dinero en juegos ya. Gastó demasiado tontería. Ya llego, pasa ya. Continúa. No lo viste más. ¿Dónde están los en...? Ya. ¿Dónde? Acá, yo sé que estoy en la ciudad gótica. Tengo que salvar a todos del guasón. No sé, acá, por acá. ¿Qué cosa? Ah, es este que el Batman, o sea, como que tienes que... Ponte, el skin de Batman, porque fallé, Machine Bash. Que el skin de Batman es para comprársela con dinero. O sea, como que no puedes comprarla en Fortnite con pavos y regalarla a nadie en Fortnite con pavos. ¿Acá habrá uno? No. Se han robado todo el banco, mira qué bonito. No. No quiero morir. ¡Escape el fuego! ¡No! Juego de ejercicio. Hola amigo, ¿cómo estás? Gracias por tus cositas. Encontré amigos. Se me parece una falta de respeto, una injusticia. Que no se hagan eso. ¿Cómo cambió el tiempo? Ah, salí de Ciudad Gótica. El otro estaba hablando con gente en el directo, que era como que estábamos diciendo como que Batman es mejor que Iron Man, ¿sí o no? Pero nunca me enteré por qué sacaron la skin de Batman y toda la cosa. ¿Dónde van, compañeros? Yo estoy disparando. Yo les voy a salvar la vida. Ahí está, ya lo vi. Anda, recupera. Era un imbécil. ¿Qué dispara? ¿Dónde estás? ¿Estás allá arriba? ¡Hala! ¡Qué buena puntería tiene! ¡LOL! Ah, mira, ok. Había un Batman al costado, como la persona. Ah, que Batman es mejor que Iron Man. ¿La música está muy fuerte? Batman es mejor que Iron Man, digo. O sea, como que son la misma cosa, pues, ¿no? Batman y Iron Man. O sea, la única diferencia es que uno es el Marvel y otro es el otro lado. No, pues así no voy a poder hacer nada en esta partida. Debería llevarme... ¡Lo maté! ¡Yes! Va a venir por su venganza. La humillación de ser asesinado por Batman. Está viniendo, quiere pelear.
Me siento orgulloso de ese asesinato. Aunque no me lo merezco, no me lo merezco. Quiero dejarles trampas acá para que la gente que venga por... Cuando si un enemigo viene... Yeah. Así puedo llevar esto y estoy tranquilo, tío. Si un enemigo aparece por esa agüita diciendo como que ¡yo me voy a salvar! ¡Pum! Más o menos, sí. Precisamente tuvieron el mismo pasado. Sí, es que ponte los dos, o sea, los dos como que son genios, ¿no? Batman podría ser un traje, pero o sea, como que no lo necesitas, ¿no? Prefiere entrenarse todo cool, todo pro, todo cool. Y yo pienso que Superman y Thor son la misma tontería. O sea, como que Thor es el Superman de Marvel. ¿Dónde están los enemigos aquí? Ya pues, quiero que fuera por mi trampa de arriba. Estaba viendo, tenía hace tiempo una tontería que se como que entrevistaban a... Estaban entrevistando a Iron Man y le decían como que, oye, ¿y por qué no le has hecho un traje para todos tus compañeros? Como que, él ¿qué? ¿Disculpa qué? Sí, ¿por qué tú eres el único Iron Man? ¿Por qué no le haces un traje de Capitán América y a la Vida Negra? Y era como que, ¿qué? Oh, no, yo... Tonterías... Lo siento, estoy hablando de tonterías. Las drogas. No, pero me refiero a los poderes, ¿sí o no? O sea, porque el Capitán América obviamente como que es el moral, pues, ¿no? En la moral puede ser, ¿no? Como que no haré daño a estas personas. Aunque el Capitán América mató a todo el mundo en la guerra, pero bueno. Pa. Oye. Nah, me atrapé. No, déjame. ¿Dónde está? No, voy a tomar. Era Batman, muchachos, era Batman. ¿Dónde está la casita? En la casita, ¿verdad? ¿En esa casita fue? Que fue el tema de Boomerangs. Batalans. Aquí fue el tema Batalans. Yo lo sé. Gracias. Uy, aquí tengo 10. LOL. Ay. Ahorita salgo. No creo que falte mucho. ¡Auch! ¡No me dispares, oye! No me hacen caso, no disparo. Si estás en Discord, métete. Sí, una llamada pública, creo que. Llega tu tontería. Yes. Tómalo. Te cubriste con tus poderes malditos. Tómala. No, debí cambiar. Mi bate en la distancia. En toda la cara. Ya falta poco, ya faltan unas 10 kills. O sea, 15 en total, pero no. Ya las hago toditas.
No, me equivoqué. Yes, por fin. ¿Dónde está? Bueno, se acaba la partida. Ya me morí, ahorita se acaba esto. Fue, cayeron en mi trampa, muchachos, cayeron en mi trampa. Hermoso. Estamos empatados. Vamos, Sim. 98-99. Y ganó el Sim. ¡Ganó campeones! Esto, muchachos, esto. Somos campeones. Pero yo le he perdido vos. Bueno, no hice yo mucho, pero mi compañero es excelente. Pam. No. No hagas eso y estás con falda. Buenas. What? Espérate, ¿dónde estás tú? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo van los hijos? ¿Vale? ¿Cómo le vi casada? Tu micro apesta. ¿Qué le ha pasado a tu micro, cero? Pa. ¿Cómo estás? Escucho, pero te escucho bajísimo. Estoy tratando de subirte aquí también. Hola. Escucho intercortadillo. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Tú me escuchas? Eso lo escucho así. No escucho palabras. Porque lo que estoy en celular. Ah, por el celular. Ya te escucho mejor. Ya vas la música se detuvo y te escuché clarito. Sí, la tengo en 3% ahorita. ¿Dónde vamos? No sé, no entendí nada que dices. Ah,
Chico, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Bien? Tum, 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 tum. ¿Has cantado? What a wonderful life. Oye, estoy está enviciado con Black Desert de la peor manera. Tengo las peores armas del planeta. What a wonderful love. As you stood by my side. I want you so. Come to an end. Voy contra los zombies. Demonios, me dio un sniper. Te voy a escuchar. Bum, 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 bum. Eres un robot. Tengo un enemigo aquí enfrente mío. I should remember. Tengo una metralleta y un sniper. Una escopeta que no quiero agarrar. Los asesiné, cierto. ¿Qué pasa con un sniper tratando de dispararme en la cara todo el rato? Wonderful life. You say I'm not. ¡Hola, Blink! ¿Qué está haciendo? Chero, di hola, Blink. Nos ignora. Come to an end. Never thought of this again. Blink, te amo. Wonderful love. Eso fue si yo, ¿lo escuchaste? A wonderful life. ¿Dónde está el enemigo maldito? Creo que tiene su segunda vuelta aquí. Pum, pum. Sí. Oh, no, 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 no. Y si oro se mutió. ¿Para qué viene el camino? Y tampoco que le dé la cara, no. Listo, asesino. ¿Quién me disparó? ¿Cuál fue el sniper? ¿Dónde está? Ahí tú fuiste, no me voy, yo te vi. Pum, 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 pum. Blink, sí, ignorado por cielo. Qué bueno que ya tenga su laptop, de verdad.
in the band. Say it's all. Dun 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 dun. Hay que entenderla, está con celular, está en celular. Y fácil, no, no escucha nada de lo que he dicho. Ah, no, sí escucha, pero decide ignorar, ok. Todavía hace ruido para que sepa que le escribo. Está o sea, como que no, no solamente es como que cualquiera se quede callado, como que sí, que crean que no se escuché, ¿no? Pero eso hace ruido para que sepa que me estén cayendo. Malvado, ¿cómo me mataron por estar diciendo tonterías? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Es un pancito del señor esa niña. Estás viendo, estoy inocente. Pero no te quedes, si te vas a quedar quieto, quédate quieto, maldito. Tómate tu jugo, tómate tu jugo. Pero piste con... No, no va a caer, no va a caer. Qué nada. Róbeme todo, no desgraciado, todo se va a agarrar, todo me roba. ¿Por qué, Blin? ¿Qué pasó? Just wait. Oro. Y oro. Deberías ponerte rubia. Un ruidito, ¿no? Deberías volverte rubia, cero. Así es. Sí, oro. De los cabellos de oro. No, me mataron a mí. Ah, ya entiendo ese link. Pues está bien, pues ahorita aprovecha, haz bien tus trabajos, ten tus vacaciones bien, o sea, llega a tus vacaciones bien, bien, este, sin ningún problema, con todos tus cursos al 100% y vuelves a atacar. Cheno a cero. Es que no hablo. ¿Por qué no hablas? Puf, gracias por ese disparo. O sea, tú un sen. O sea, me agarraron. No te preocupes, Flynn, ya se acaba el cole, ya viene la vida. La terrible vida. Entonces, ¿qué pensas? ¿Te vas a poner de rubio o no? Me matan, me matan. Cero, ¿en Colombia cómo son las escuelas? O sea, me enteré, tarde me enteré que en Argentina estudiaban hasta el mediodía nada más. Allá donde tú vivías, ¿hasta qué le estudiaba? Ah, me voy a dar la cara. Hola, Symphony. ¿Por qué no le suena? ¿Porque me odia?
No, no encuentro otra explicación. No, saca un celular, este. Y se escucha entrecortado de medio raro. Entonces ella no quiere hablar. Asumo. Bling, son. Que, ah, ¿cómo? La educación es una caca, Bling, acá en el país. Ese ruidito, cielo. Ahí está. Ese cielo haciendo ruiditos. Pero haga otro ruidito, señorita cielo. Me están disparando y no lo veo. Cielo, mátalo, pero no lo veo. Cielo, protégenos. Ahí te veo. Por la pura disparé. Tampoco se. Ah, pues ya fuiste, pero no te quiere tampoco. Deja de dispararme cuando estoy haciendo tontería. Ahí bien hecho. Cierro, creo que si estás hablando porque se escucha entrecortado por momentos. Es muy divertido. De qué mala puntería tengo. Dice que yo lo voy a atinar así. Hola amigo, ¿cómo estás? Que estoy sin jugadas, bueno. Me duele. ¡Venganza! Este... En realidad, este... El particular es una muy buena opción. Pero... La educación se iba al tacho por acá. Tienes que buscar... O sea... Búscate escuelas, ¿cómo se llama? ¿Por qué me disparan por la espalda? Y otra vez por... Cada que me volteo me tocan el trasero. Déjame... O sea, te voy a decir ya. Lo voy a hacer siempre. Tienes que buscar escuelas con ¿cómo se llama? Con... Educación alternativa se llama. Tienes que buscar las escuelas con educación alternativa. No, me agarraron. O sea, la educación alternativa es la opción, bro. Chino cero. Silencio, lo más. Mátalos a todos, ¿sí o no? Mira, todas, pero mira saltando acá, mira la saltando acá. Hola amigo, ¿cómo estás haciendo? Mira, la vez, ¿no digo? Una prostática. Perdimos. Eso fue hermoso. Pero, ¿has jugado LOL? Hablemos desde el juego ya. Hola. Espérate, a ver, te escucho doble hora. ¿Y ahora? Ahora te escucho. Igual. Quita el Discord. Pero tú estás muteado en el Discord. Habla. No, estoy hablando desde el juego. No, pero te escucho doble a ti, en tu micro, extrañamente, en tu micro. ¿What? ¿Pero cómo va a ser posible? Y no estoy en el Discord, así que no te voy a escuchar. Qué espesa que eres. Entonces voy a quitar el completamiento. ¿Qué quieres que haga?
Espérate, vamos a molestarla. Que me va a medir, no sé qué. Ya está, ya le puse para nosotros juntos. Ok, pero... Cambiaron en Perú, cambiaron los horarios. ¿Qué pasó? No, me está hablando de Oblin, está leyendo. Oh, invita, lo siento, ya puse rey. ¡Fuerte, Paul Rey! Pero, ponlo en... Ah, perfecto, lo entiendo. No, ya he puesto, dejado para hablar así de la mala. No, lo siento, ya estábamos buscando party. Soy el diablo. Ahora seguro vamos a cimentarlos. Yo también estudiaba así antes, Flink. Yo estudiaba hasta la... Entraba 7 y media por ahí de la mañana a las clases. Salía a las 3 y media de las clases del colegio. Y de ahí me iba a estudiar inglés. O sea, antes... Ponte, antes salía a las 3, entraba el inglés 3 y media. Pero después no pude decir, no entraba a 3 al inglés a las 5. Entraba el inglés a las 5. Y de ahí como que... Después con terminé... O sea... No terminé el inglés, sino que terminé el colegio y me fui a la pre. Era como terminé el colegio y me fui a la pre. Todo el día. Todo el día estudiando como estúpidos. Y no aprendía nada. Que según ellos me estaban tratando de enseñar, nada aprendí, nada. En quinto y secundaria no tenía acuerdo en matemática. Biología creo que lo pasé haciendo cartelitos. ¿Y este icono? ¿Qué icono? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Qué es marcado? Eres rosada, ¿verdad? Me aparece en rojo, sí. Ah, el punto es el... ¡Oh! ¿Y ese icono? ¿Ves? ¿Te aparece lo mismo? Se ve un como que un puntito que está como que haciendo... Una diana. Ajá. Aterriza en objetivos diferentes. ¡Oh! Oh, ¿dónde está el otro objetivo? No tengo ni idea, o sea, eso me apareció en... Por eso fue hasta acá, no tenía ni idea. Tengo muchas misiones. Pero Blinteo, o sea, la pre es divertida. O sea... Es entretenido, es como que ponte. Todo lo que estudiaste en el colegio no sirve de nada, ¿ya? Y es como que entras a la pre para que te enseñen como que lo que debes saber para tu examen de admisión. Es un mate de risa. Acá es así, es un mate. Yo me reí como dice idea, porque es como que. Yo me acordaba, yo en el colegio, o sea. Es como que me aburría en las clases. Entonces no hacía caso ni prestaba atención. Nunca. Y cada que pasaba de año era como que pasaba de año porque, en fin, decía como que ya, ¿sabes qué? No me importa. Aprendo para el examen y luego me olvido todo. Era así, genial. Pero luego como que cuando dije, pucha, voy a postular para el examen, como que, uy, problema, ¿no? No, solución, porque al final el examen no tenía nada que ver con lo que había estudiado en el colegio. O sea, es genial. Y al final como que no importa nada lo que aprendes en la universidad en tu carrera. Es hermoso. No, depende. Eso depende de qué carrera estés estudiando y si lo vas a ejercer. No. Yo todo en realidad... lo que aprendí en la universidad me sirvió, o sea. Ah, pero sí, ahora, no estás usando todo lo que aprendiste en la universidad ahorita. O sea, eso depende. O sea, sumar o restar. Aprende a escribir, sumar y restar, nada más. Eso debería enseñar a todos lados. Y debería enseñarle a usar el cerebro. O sea, a pensar. Pensamiento crítico, nada más. Cómo solucionar problemas en el mundo. Y esto. Porque de ahí, todo lo demás, o sea, como que cuando estás trabajando, lo vas aprendiendo. Y me mataba risa porque cuando entré a un trabajo nuevo, era como que. Bueno, aquí hacemos las cosas así, y era, aquí hacemos las cosas así, y yo, ah, chévere. Entonces,
aprender cómo se hacen las cosas en ese sitio. Ya está. Listo, aprendido. Pero en mi otro sitio, aquí se hacen las cosas. Ah, ya, ok. Aprender cómo hacen las cosas aquí. Por eso depende muchísimo de la carrera y en qué estás ejerciendo. Pero muchachos, no se preocupen, todo, o sea, está fregado Linux, ¿no? ¿Eh? Porque ahora todas las chambas las va a hacer los robots. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué son mis hijos? Es que ahora ponte, por lo que tengo entendido, el futuro va a ser de los robots. O sea, todas las chambas, o sea, pueden ser automatizadas, pues, ¿no? Pues, y la que no sea automatizada, o sea, como que todos los Morado, mejor que la que tengo, entonces bien. O sea, ponte, todos los contadores fueron. ¿Ya? Ajá, sí, eso sí lo sé. ¿Ya? O sea, todos los contadores ya fueron. O sea, como de ahí como que economistas, puede que algunos queden. ¿No? Gente de mano de obra va a ser todo robot. Depende, porque ya no es que se acabe toda la mano de obra, sino que va a haber gente que le va a tocar manejar las máquinas. Más gente que repara el robot que hace todo el trabajo. Exactamente. No, ¿cómo? Que maneje las máquinas, y si tú no sabes de eso, pues estás muy mal. O sea, no, luego de eso, ¿no? ¿No? ¿Doctor? Lo bueno es que el arte no le pueden hacer eso, entonces... Por favor, los CDs ya te están tumbando el negocio, los DJs te tumban... Sí, pero me refiero a la misma mano de obra de un músico, por ejemplo, un guitarrista, un pianista, pues eso no se lo quitaron. Las pistas digitales, ¿sí o no? Las pistas digitales. Pues sí, pero las voces no las pueden quitar. ¿Verdad? Sí, tú tienes una máquina de esas, pero por el evento si vas a hacer música en vivo. No te va a servir de por si ya haces la pista. Los minions, ¿sí o no? Los minions. No, o sea, como que según lo que estás viendo en esos informes y demás cosas, era como que decían que ibas a necesitar ese en el futuro como que un trabajo multi qué buena pondería. Tómala en la cara, maldito. Un trabajo que sea lo suficientemente dinámico y cambiante que no pueda ser hecho por un robot. El arte, por ejemplo, no lo puedes... Claro. Que no se pueda automatizar. Tienes que buscar trabajos en el futuro que no se puedan automatizar. La futbolista te va mejor. El arte, obviamente, pues, ¿no? O sea, cada voz es diferente. Ahora que salga un programa que haga las... ¿No? Que simule voces humanas y ahí sí te hace el demonio. Aunque haya... Ay, tómalo. Sí, oro, te di. Con la máquina de eso. Te di, sí, oro, te di ese la kill con el sniper de asistencia. ¿Muerto otro? ¡Batman! Ahí te ayudo con mi Batman. ¡No! Son dos, qué asco. Te vengué, no, sí, oro. No. Te vengué con mi Batarang. Es que uno fue con el Batman y creyó que me iba a poder matar. Le hice una construcción, no pudo. Yo acabo de matar uno con mi Batarán. Gracias. ¡Auch! Me hicieron la carita, maldito. Eres malo. Pero igual, actualmente nada rentable. Las drogas, no, muchachos. Cuídate, Blink, cuídate. Buen ejemplo, amor. Y Blink, ¿no? Chao, bye, cuídate. O sea, vuélvete futbolista, Blink, vuelve un juego de deporte. Te va a dar más plata. Yo tarde me enteré que los futbolistas ganaban como gerentes.
Hay otro punto para caer, cierto, que hay otro punto para caer. El segundo que acaba de matar a Están con la bobada de los postres de Batman. Es lo máximo eso. Es lo peor. Es lo máximo. Completé la misión super easy con eso y ya. Está muy roto. Que te baja la vida tan rápido, no. Un golpe te quita 50. Por eso está muy roto. Pero anda, tínale, pues, también, dale primero. O sea, ahorita mira. No, pero. Symphony, escúchame. Ahorita, o sea, en Estados Unidos y en varios sitios de allá es legal. ¿Ah? ¿Quién es Symphony? La verdad que no tengo la menor idea. No, es que también no tengo La verdad, no tengo la menor idea. No sé quién es. O sea, como que O sea, ya es, o sea, en Estados Unidos, en varias ciudades, ya es legal la marihuana. Acá, sí. acá también como que ya... Aquí no. Bueno, o sea, aquí como... No, o sea, tú tienes que comenzar a exportar, nomás. Pensar que exportar, sí. O sea, como que la idea sería exportar, ¿no? Ponte a cultivar y le exportas, pues, ¿no? Obviamente no fumes porque no es buena idea. Que te vuelvas adicto a tu producto. No. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? No, pues es que me he tratado de matar y solamente construye ya. Por eso gano. Cuando un tiro les construye, ya empiezan a unir. Dicen que Fortnite va a cambiar su sistema, va a poner bots. ¿Por qué estamos en casa, sí o no? Debería ser como yo digo. No, me lo robé. ¿Lo robaste? Lo sé. Lo vi. Tengo que hacer una misión con sniper. Ya te lo dije, ya te lo conseguí. ¿Sí? No. Okay. Dice, no me dio asistencia, Cioro. Bueno, entonces gracias. Ya dice, ayuda, Cioro. Consigue la misión con fusil. ¿En serio me diste solamente esto? ¿Otra vez más? Está tocado. Creo que hay gente detrás de nosotros. Será detrás de ti. Ya me abandonaste. Ah, su, qué rápido esto. ¿Cómo me abandonas? Bueno, detrás de ti también hay uno, por si acaso, te aviso. Perdí de vida. No lo veo, ya me perdí. Lo se me gustó. ¿Tocado? Son dos. Hay uno más. Hay otro más. Mate acá. Le construí un techo y se mató. ¡No, no! ¡Muerto! ¡No! ¡No! Una triste historia. ¡Viste en toda la cara, desgraciado! Dios mío. Me dio en toda la cara, cero. Cayó así, ¡puf! Disparó. ¿Estás escuchando mi música? No, no, cero. No se escucha nada. Ese pata canta espectacular. Estoy escuchando. ¡Ay, te dio un todo!
¿Te mataron con el combate? No. Está perdiendo centrado. No hace rato. ¿Estás con tu tontería? ¿Estás con tu ala delta vikinga? Y te voy a permitir tu misión, te voy a robar todos tus kills. Arriba, arriba, disparan. ¿Dónde? Sí, 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 porque no lo veo. Arriba. No le di, fallé. ¿Y cómo cae? ¡Oh! Un escopetazo por la espalda, señor. ¿Muerto? ¡Corre los tacos! Me maté. ¡No! ¡Ah, joder! No lo había visto. Creo que estamos desde arriba. Te deja, Rolling. Hello. Life must go. Ahí voy por ellos. Ahí voy, si oro. Te preocupes, te salvo. Ay, me mataron entre dos. 30 de vida. 97. Se acaba. 3 kills y se acaba la partida. Ganamos. 2 kills. Aprovecha tu misión. Una kill. Kills, LOL. Hola, Manuel. A mí me está gustando la tontería de que dijo mis boomerangs en el piso cerca a cosa de curación y la gente va corriendo y se muere. Sí. Hola, Manuel. Ya ves, ya te dije, o sea, por favor. LOL, subí 3 niveles. ¿En serio? Sí, es que está muy fácil subir. ¿Quién es Jazz Symphony? Hace rato me dijo invítame en su jardín. ¿Quién es Symphony? ¿Quién es Symphony? No lo sé. Dice, invita, dice. No lo veo. A ver, ¿qué transmisión me joder? ¿Quién es Symphony? No estás conectado, Symphony, no te veo. Ya te eliminé, mis amigos. Recoge 3 objetos legendarios en una nueva partida. Vamos a robar desafíos al cielo. Ojalá después de abrir una entrega de suministros en partidas distintas, LOL. No lo he hecho. ¿Has completado la contrarreloj? Sí. Malita sea. Golpea un objetivo fácil del campo de tiro. ¿What? Completa una ruta en caída libre hasta la prisión militar después de saltar del autobús de batalla. ¿Completa la ruta en caída libre? No sé, eso también lo leí sobre ti y no tengo idea qué te dice. Completa la ruta. Mi perro huele a tortis. Okay. Hace que me dé hambre. ¿Tú tienes el Symphony ya aceptado? ¿Por qué? Y a mí sí recién me he hecho o si no aceptado. ¿En dónde? En el juego. Es tuyo, Symphony, es tuyo. Es tuyo. Tienes que recordarlo. No sé, pero yo no lo tenía, tú lo tenías, así es tuyo, se me va a venir de tu lado. Pues parece que sí, créeme, pues llevo tanto tiempo sin hacer directo, es verdad.
Dile que me dé la Sony. Ese es el grupo. ¿Quién es Symphony? No, no sé quién es. Te duele. Estoy. ¿Aló? ¿Se oye? Ah, LOL. Sí. Dijo LOL. ¿LOL qué? ¿Cómo que LOL? ¿Me oyen? ¿Estoy viendo? Sí, 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 sí. Ah, sí, ya vale. Ya vale. ¿Pero para qué se cambian los nombres? ¿Qué sí? ¿De qué vas a ver? Y ponte, ah, LOL, todavía escribes. Cuéntanos, cielo, ¿qué era Symphony? Descúbrelo tú mismo. Descúbrelo en el próximo episodio, ¿no? ¿En serio no lo recuerdas por la voz? ¿En serio? No, ni porque me la pasé jugando con él, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿No lo recuerdas por la voz? ¿Qué cosa? ¿Qué voz? Ay, Dios mío. Qué buen amigo. Total. ¿Pero para qué te cambias el nombre? No sé, depresión. ¿Por qué me eliminan? ¿Para qué me eliminan sus amigos? Eso sí. Sí, no sé por qué te eliminé a ti. Tú. O sea... Ah. O sea, no lo conozco, jamás sabré quién es. Te eliminaron de nuestros amigos, yo voy a eliminar el siguiente perro. Wow. ¿Quién eliminó a quién? No, yo lo eliminé. Eliminé a mucha gente. Sí, wow. No sé por qué lo eliminé a él. Sí, con él sí jugaba tranquilamente. No sé, lo voy a eliminar. No lo conozco, me han eliminado. Wow, ¿cómo que no lo conoces? Hasta me puse la skin para que me puse la skin para que me reconocieras también. Porque lo reconozco, juega para mí. No lo conozco. LOL. Mutear. Oye, todo. He hablado más con 20 que con Cior hoy. ¿Sí? Mutear. Mutear, así. Mutear. ¿No? Cuando te eliminan de los amigos en Fortnite. Vamos al otro punto. En caída libre hacia latifundio, pero es que latifundio no hay nada, no entiendo. Ah, bien, creo que ya lo vi. Ya lo vi. Has engañado. Para la próxima. No. Yo me acuerdo que una vez llegó un tipo que se llamaba como que X13452. Así dijo, ¿no te acuerdas de mi que eso ahí? Yo, cara, no molestes. Ah, pues sí, me acuerdo de ti, claro. Jugamos juntos, ¿no? Me llamaba Juan Pablo en el juego, yo como que, maldita sea, ¿qué te pones? Según nombres diferentes, distintos, hay que patearlos. Haciéndole la misión a Tracer. Sí. Ni con eso lo recuerda, LOL. No, ni te escuchó. LOL. Oh, bueno. No, no se acuerda. Sí. La verdad. Kere, ¿por qué? ¿Qué pasó? Quería comprar la skin de Batman y ya no la consigue. Exacto. Yo tengo fe, Kere, yo tengo fe en ti. ¿Pero en serio por qué te cambiaste la...? El nick. Una noche, no sé, estaba super mal. Y eliminé varias cuentas de traidor y me cambié el nick en otra. Sí, no sé. Y me eliminó a mí. Maldito. Bueno, siquiera lo recuerdo, te eliminé. Te quejas, siquiera recuerdo. Me compré el skin. O sea, no pudiste comprarte el skin de Batman porque te compraste otro skin. Está bien. Entiendo. Cuando hay dinero. No, ya no tiene para el Batman, así que no había suficiente. Pero se compró. Bueno, ya acabo de regresar el de correr como Naruto por la una skin. La de ayer, una versa.
Sí, estaba bien fácil la misión. Yo no estaba así, porque no lo pego. No entendía de qué se trataba. Digo que no sabías, voy y se la hago, ¿no? Una vergüenza. Más vergüenza te debería dar a ti. No sabes quién es. Aunque no soy tan fascista, pero por lo menos no entiendo la lógica. O sea, si querías, si eres fan de Batman y te gustaba Batman, o sea, ¿por qué no te compraste el skin de Batman? Misterio sin resolver. Yo sí me lo, o sea, si tuviera me la compraría. Por eso, qué bueno que no tengo. Ah, LOL. No, estoy súper. Choro, juega conmigo Black Desert. No. ¿Me rechazas? Como siempre. No, en juegos, pues. Por eso, como siempre. El otro no me rechaza. Ah, lo que sí. ¿También? Un código de la Steam Wonder y de Proyecto. ¿Te vendieron un código? Interesante. No llego. Tú no llegas y estás. Ni siquiera estás en zona. ¿Por qué crees que lo digo? Ah, no, es porque tengo trampolín. Nah. Voy a hacer material. Me hubiera dicho tu amigo, espérame una semana más si te compras el Batman primero. Bueno, por las puras de todas mis balas me sentí tan útil. Disparé todas las balas del mundo y... Te van enemigos, te van dos. Por la montañita. ¿A quién le hablas? A ti. Ahí. Estoy haciendo misiones, maldito, déjame. No, 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 maté a uno. Maté a uno, me vinieron dos más. Estaba haciendo la misión de contrarreloj. Lol. ¿Dónde estoy? Está bien, está bien. No, pues ya está hecho ya. Ya está hecho ya, así como que... Extra radio rayo, ¿qué cosa es este sitio? Definí siquiera completado. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? Acabo de ver una estrella. Ah, sí, hay estrella. ¿Dónde? Apunta, 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 ¿dónde? ¿Veis dónde? No, era una estrellita. La abrí. ¿Por eso? No, 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 ¿dónde? Era una estrellita que se abría, o sea, que te agarrabas. Como que le agarraste la mano y se abría. Ok. Por eso pues, o sea... ¿Qué te fumaste? Cuéntanos, ¿qué consumiste hoy? La que me vendiste, ¿no te acuerdas? Ah, claro. La que cultivas. ¿No? Efectiva. ¿Eh?
No, le di. ¿Puedo jugar? Sí, que le me parece así. Ella sí la seco súper rápido. Ah, ok. Eliminado. Tres de vida. Eliminado. Che, le hago así oro que se muere. Estoy muerta. Tengo un bidón, ¿te serviría? Extraído estrellado. Pobrecito señor Rosales. Interesante, Kerry, interesante. Dice que esa estrella cumple el deseo de quedar más quieres, pero tienes que decirlo en voz alta. Ok. Ah, las estrellitas te dan luz. Uh-huh. ¿Ya ves? Te agarras. Okay. ¿Caerá? Si lo tiras el cielo, ¿caerá? No puedes, GG's. ¿Dónde cae el loot? Mi boomerang no cae. ¡Ay, tómalo, maldito! Porque no. Le doy en la cara y no sale la. La parte de Tienes un escopeta. Seguro tienes un escopeta de corredera. No, con todas las. Con todas las de la. ¿Te vas a morir? ¿Te sale atrás? ¡No! Gracias. La corredera, ¿cuál es? La corredera. La corredera. La Pound. La Pound. Ah, no. Es una ¿la caca. ¿La táctica legendaria, hombrado? La corredera es la caca más caca que puede haber en el mundo. Nah, pero te mete. Un hecho de 200. Esa arma a mí me falla. Como en mi juego, en mi programa, me falla todas las veces. Cada que quiero usarla, me falla. ¡No! ¡No lo creo! ¡No! Por tu culpa, maldito. ¡Déjeme hacer mi prueba de tiempo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la prueba del tiempo? Dios mío, se perdió. Está para allá, está para allá. Uf, qué tal el lagazo. Sí, pero juega a hablar de ser conmigo. ¿Qué? Juega a hablar de ser conmigo. Maldita prueba de tiempo, no sé, ahí estás. Déjame hacer mi prueba del tiempo, que están todos aquí. No me dejas hacer mi prueba del tiempo. Yo quiero jugar, hablar conmigo. Que no. Quiero. Hay unicornios en Black Desert. No. Me otra caer aire. Hola, Pepe. ¿Te lo mataron otra vez? No me jodas, que le disparé en la cara. Ok, mi prueba del tiempo, ¿dónde está? Está fuera de la zona.
déjame hacer mi pérdida de tiempo tranquilo, en paz. Deje, ¿por qué me siguen disparando si estoy yéndome fuera de la zona, desgraciados? Y me matan. Odio a la gente para dejar. ¿Qué le pasa a mi mouse? ¿Hola? ¿Hola? What the fuck? ¿Qué se acabará primero? ¿Mi vida o la prueba del tiempo? Gracias por morir, muy amable. Después de 20.000 disparos de una escopeta, por fin mató a alguien. ¡Yeeh! ¡Cumplí la prueba del tiempo! Cumplí la prueba del tiempo, si son feliz. Nah, odio la prueba. Te cae uno, ¿cierto? Ah, no, se te pasa. Ya lo maté. De nada, cierto, de nada. Y ya me lo maté. Encanta este juego. Te brinqué, te brinqué. Intentar bailar en un. Me llevaste. Baila, baila, baila. ¡No! F. Oye, que. Esta historia, mira. Quiero estar tan cerca y la tan 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 tan. ¿De qué semana es? ¿Es de los nuevos? No, es viejo. Ya, creo que sé dónde es. Pérate, lo voy a poner por si acaso. Ajá, dale. Yo también, ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Alguien se pone una mascota? Necesito acariciar, necesito acariciar el peluche. ¿Quién es ese? Es Kere. Para acariciar, oh por Dios. Necesito acariciar un peluche. La mascota de un compañero. Ah, lo pongo. No le pongo, está haciendo cochino. Sí. ¿Cuál es tu hora? ¿En qué semana está la misión esa que dices? Por ahí en algún lado, listo ya. Ah, su que mala persona, después dime. Se llama Paseo Batalla Taquillazo. ¿Qué cosa? ¿Paseo qué? Paseo Batalla Taquillazo. ¿Taquillazo? Ajá. Ah, ya lo tengo ya. De buen mes. Un murciélago, una piscina, no sé qué es esto. Ahí les pongo el asistente también para un pollo. Ah, ese sí, también. La piscina está sobre la isla flotante, el murciélago está en Lomas, Lugurbes, algo así, no recuerdo cómo se llama, en el cementerio. Y la otra no me acuerdo. Está bien, está bien, está bien. Son tres, la otra es la silla, ¿no? Creo. La silla gigante de madera. Ya, creo que sí. ¿Cuál es esa? Ah, ¿de qué es? No sé, uno de esos, uno de esos. De Wii-Down, de Wii-Down, de Wii-Down. Que creo que ya la completé, pero no sé. Boogie down, boogie down. Ay, Dios mío. Pum, 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 pum. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Tranquilo, tranquilo. A ver, tu mascota. Ah, ya, ves. Latifundio. Vamos, sí se puede decir. Llegamos, llegamos. Yo te sigo.
Pero no podemos caer muy abajo. ¿Ves? No, no alcanzamos. ¿Ves los cositos esos? No llegamos. No, yo sé, yo estoy yendo para allá, yo tengo fe. Ya sé, ya abrí mi paraguas yo hace rato. Voy a llegar volando. Yo ya tengo mi helicóptero. No, está Pepe, todavía no me falta, estoy pobre. Pero me han dado esta semana, nos han dado como que al level 56. No creo que llegue. Tenga una armadura. Ah, ya la vi. Qué asco. No llego. No voy forma. No llegamos. No hay forma. A menos que no. A menos de que no. Una grieta. ¿Hay una grieta por acá? Balsa botín, pero no. No, pero el latifundio, pues no. Pero por latifundio. No. Ya me caí. Tú sí llegas. Hijo de su madre, tú sí llegas. No llego. Si llegas. No llego. Si llegas, yo llego hasta el segundo aro. No llegué el primero. No, ni siquiera toco el primer aro, el segundo aro, casi. Es el segundo. ¡No lo toco! ¡Qué sad! Ah, son cuatro, oh, mira, voy. No sé si nos contará. Voy dos. Todos. Me está contando tres. Falta el cuarto nomás. No. Llevo dos. Me falta el que está ahí arriba, mira. Se está burlando, esa que brilla. A mí me faltan dos. Qué asco. Ya encontré una grieta, cero. Una crack. Ah, no, igual no la hacemos. Fe. ¿Sabes qué? Pero Pepe, yo no quiero el unicornio, yo quiero el Pegaso. O sea, es que está más chévere el Pegaso y el caballo fueguito. Es cierto, cuando tienes el Pegaso, o sea, te tiras de un puente y vuelas. Y vuelas bien cool. ¿Qué hablas? Estoy hablándole con The Black Desert. El juego que si oro dice que quería jugar, pero ya no quiere jugar. No, que lo quisiera jugar. En tu Steam dice, esta persona quiere este juego, dice. Ah, pero hace mucho tiempo. Niégamelo, tu Steam lo decía. Está bien chévere, ¿por qué? No, lo voy a jugar. Ya lo he dicho. Claro, pero si juegas Revelations, ¿no? Con otros. Lo jugué. Han disparado, cero. Hace mucho tiempo. Me están disparando, cero. Felicito, no estoy al lado. Son varios, cero. Yo no estoy ahí. ¿Por qué te has ido? Yo estoy buscando la escopeta. ¡Me abandonas! Voy a llevar los objetivos a ver entonces. Te fregaste. ¡Hola! Ahí te traigo, amigos. Los regalos. ¡Adiós! No, ahí te los traigo. ¿Qué es que con ellos? ¿Qué es nuevo Fortnite? Este, Batman. ¿Qué más? Y Batman. ¿Saben que ayer estaba jugando Batman y toda la partida estaba cantando la música de X-Men? Okay. Estaba jugando como... No, antes de ayer fue que estaba jugando como que... ¡Soy Batman! ¡Tararara! ¡Tararara! O sea, pero no, pero la serie animada de Batman tenía otra música, no tenía el tan 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 tan. ¿En serio me huye? Gallina, 20 va un enemigo. Acá tengo otro. Y tengo un cobarde. Acá está. Hello. Yo tengo otro jugador. Por esa escopeta, muchas gracias. LOL, gracias. ¿Tiene enemigo acá? Sí. De nada. ¡Sí! ¡Esto es muy fuerte en la vida! ¡Ja,
Le quité 36, le quité 36, le quité 36. Le quité 36. Yo le bajé casi todo. Puede, sí se puede. Ok, lo cobrarle, se puede. Y ahí sí. LOL, ¿los de dónde? Arriba, 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 la montaña, súbele. Mira, nos esquivando. Quiero, estamos rodeados. LOL. ¡Ay, volvió el cobarde, cielo! ¡Volvió el cobarde, tronto! ¡Corre! Tienes tres más ahí, por si acaso. ¡Lul! Sí, yo sé, me mataron. Pero maté al cobarde que iba con ese escudo, de verdad, la gente es muy asquerosa. Ser muy cobarde en la vida. A mí me huyeron como tres veces. No, Dios mío, el misil. Déjame ver eso aquí. No. ¿Quién dejó? Decisiones. LOL, 71 vidas, escopetazo. John Krillin. Que sigo reviviendo cada rato. Ya soy un. Cielo. Ahí está por alguien. Gracias. Era por una misión, no por otra. No. La maldad, ¿no? La maldad. Tengo hambre. Cielo, ¿cuándo es video? Es 4 meses esperando, señor. He tenido otras cosas que ver. ¿Mm? Yo lo haría más rápido. ¿Qué cosa? Video. Pues que no estaba pendiente de eso. He tenido otras cosas que hacer. Hola. ¿Cómo estás, Lalo? LOL. Estoy en Ciudad Gótica buscando la... Gracias. Para tu amor, lo tengo todo. Desde tu sangre está la ausencia de tu ser. Lalo, igual que tú, con hambre. Tienes salchipapa. Lili. Escucha la cosa del guasón.
No. ¿Te dije que es el guasón? No. Ya sea. ¿Dónde sea? Parece que apunte los. ¿Qué libro me caga? No sé qué es. ¿Hola? Sí, ¿algún modelito? Está llamando para pedir a los señores. Es el Batimóvil, no es el Batimóvil. Ahí lo maten, ¿no? No es el Batimóvil, pero hay este. Un Bati. Tontería, no Bati. ¿Cómo se llama? Un Bati deslizador, ¿cómo sería? ¿Qué te estás refiriendo? Al glider que tiene que ir de Batón. ¿Dónde está la tontería esta del guasón? Mala persona. Caber. Se cayó uno. ¿Qué quieres que haga? Se cayó. Se cayó. Se cayó. Es que estaba poniendo contra él y se lanzó. De la pista. Sí, se lanzó. Porque crees que me estaba riendo. Qué mala pondería tengo por eso. Batideslizador sería, ¿sí o no? ¿No? La baticueva. Batiperfume. Es mi trampa, que vienen todos para mí. Bati Fortnite. Batido. Batido. ¿Cómo le dirías el batido, pues, entonces? Wey, lo viste, si dejaste que matar. Sí, fue hermoso. ¿Cómo sería la batidora de Batman? Interesante. Supongo que eso no te hace dormir en la noche, ¿no? No, sí duermo tranquilo. Lo que no me deja dormir es porque tienes tan mala. ¿A quién le habla? Al que me eliminó, ¿no? Al que me eliminó a sus amigos. Joder, que estoy haciendo una puta misión. ¿Quién es el de los disparos de sniper? Voy y lo mato de una vez. Casi le daba eso. ¿Verdad? Se movió. Tu batidora. Tiri
No, se escapó, había escapado. Nah. Hemos perdido. Nos han vencido. Hemos llorado. Nos hemos reído. La hora se comenzó. Nos hemos llorado. Hemos perdido. No me han ayudado con mis misiones, malditos. ¿Qué misión tienes? No he hecho esa. Una estatua de murciélago en una piscina muy por encima del suelo y sobre una silla gigante. Ah, vale. Sigue el lago. Pero a mí me toca hacer una misma partida. Ah, es que tú eres de prestigio, ¿no? Ajá. Te botas. Te botas con tu prestigio. Tengo prestigio también. Mira tú, mira. Tengo todas en prestigio. A ver, ve el prestigio. Ah, mira, sí, prestigio. Lote de prestigio, a ver. Ahí está. Ah, por eso terminó la tontería esto más rápido. Sí, se fue. Mira ahí. ¿Y qué nos da el prestigio? Cuídate, Kere, gracias por venir. Gracias por jugar. Ahora quiero chaufa. Tenemos el difundio. No, difundio. Ustedes no saben qué es el chaufa, ¿verdad? No. Chaufa es una comida china peruana. Como toda su comida, ¿no? ¿Mm? Toda su comida es una combinación de la comida asiática con la peruana. No, hay diferentes. China peruana, porque este era cocido por chinos. Esclavos en la época. ¿Entiendes? Era diferente. ¿Dónde está esa tontería? O sea, ponte. ¿Dónde está la isla flotante? No sé. Ah, ya la vi. Taca, taca. Alguien necesita caer ahí. Viendo si los globitos estos. Si ahora va a fallar. No, realmente llego. No le va a agarrar. O sea, como que ponte, la era como que era comida de esclavos chinos, que agarraban las sobras de la comida y la como que y la juntaban. Entonces, LOL. ¿Viste? Dos. Ahí está la silla gigante, porque ni puede. Tres. Cuatro. ¿Cuándo está el silla gigante? A la barqué. ¿Dónde? Voy para allá. ¡Lul! No. Entonces, Ah, esa silla gigante. No me acordé. Entonces, hacían lo siguiente. O sea, como que sean arroz... Era arroz salteado. ¿Ya? Ah, sí, lo comí. Con ¿cómo se llama? Te voy de China. Yo fui a un restaurante peruano. ¿Así? ¿Pero? O sea, arroz salteado con cebollita china, sí. Huevo, pollo, sillao, situación. Sí, era un restaurante peruano. ¿Y comiste chaufa? ¿Por qué? Porque nunca he probado eso. Es como si tú fueras a comer una bandeja paisa en un restaurante. Por favor, ya. Comí 20 bandejas paisa en mi vida. ¿Has comido tamal? Estaba claro. Y estaba bien. ¿Has comido sacahuil?
Has comido suri, dice. Tamal hoy, tamal todos los días, se ayuda de acá comen tamal, mujer. Pero es que los tamales dependen de la zona. No van a ser iguales. El sacahuil es un tipo de tamal. El mejor de todos, por cierto. Ya, ya. Se vota con su comida. Se vota con su tamal, ¿no? Güey, lo peor es que ni siquiera en México lo conocen. Solamente de mi región. De mi estado. Entonces no es el mejor tamal. ¿Cómo no? Cualquiera que lo pruebe te va a decir eso. ¿De qué lleva dentro? Ni tengo idea. ¿Pueden venir aquí para ayudarme con la misión? Espérate, estoy en la silla. ¿Qué tengo que hacer en la silla? Bailar nada más. Nice. Y me falta uno. Yo me estoy matando porque está muy lejos. Yo no puedo matarme porque comí judito. ¿Dónde está Ciro? Aquí. Creo que puedo llegar. Estoy a 200 metros, tranquilo. Y tío, estás al lado. Estoy a 180 metros, tranquilo. 150 metros, tranquilo. 130, tranquilo. Tranquila. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo que hacer? Bailar. No entiendo. Se supone que hay que hacer que la bolita suba, no sé. Se supone que eso es acá. No hay bolitas. Pero aquí, no. Cielo. ¿Qué bolitas, ah, cielo? ¿Hay que llenar esto? ¿Hay que llenar esto? ¿O cómo va esto? No se completa. Creo que hay que hacer llenar todo esto. Una bolita que sube y que baja. ¡Zona! Yo tengo escudo, no puedo morir sin escudo. Me da igual. Claro, porque tienes escudo, pues te burlas. Sí, tengo. Sí, tengo la mitad. Ahí voy, zona. Vas a estar con mi ropa de Batman, voy volando. Lloro. Voy corriendo. Mira, encontré esto. Ah, qué bonito encontré. Luteo. Gracias, bien, Symphony. Gracias. Gracias, Symphony. Ni siquiera está aquí. ¡Me muero! Está bien chévere la capacidad, ¿no? ¿No que no te importaba? Típico de vos. ¿Qué cosa? Que vieja, no me importa a mí, ¿no? Y ahora estás, ¡me muero! Porque conseguí curarme. Y me dispara un bobo. ¡Córrele! ¿Dónde está la bomba? No le digas bobo, el bobo, oye. La capa estaba como 1200 pavos, Pepe. Bueno, amigo. Hijo, su madre. Está recuperando vida. ¿Dónde está?
Ven, se murió. ¿Qué hablas? Sigo vivo. Tienes otro. Sigo. Tienes dos. No me he muerto, obvio, ¿qué pasa? Me estoy escapando. No me morí. No, y ahora sí. En serio me sale otro por otro lado, qué asco. Eran batirrateros. Batirraperos. Batirrastreros. No me parece. Ah, qué marica. Se me trata. No digas eso, es una palabra que no es inclusiva. Intento. ¿En serio? ¿Qué pasó, señora? ¿Te mataron? Un tonto acá. Yo ya me mataron, no te preocupes, ahorita vienes a la muerte. Como que no te di, dime cómo te di. Me quería matar con esa pendejada de Batman. Gatúbela. Malditos desde arriba que me están disparando. ¿Qué dice? ¿Ayuda a tu compañero de equipo? ¿Qué dice? ¿Por qué es esto? Tu amor, lo tengo todo. Joder, la gente sí es muy. Me mandó a hacer una cosa y lo mataron. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compañero? No lo va a Miquel, no lo va a Miquel. Balas, ya está. No debí pelear. To. Ya, pero si usted se me antojó un chifaza. ¿Te gustó el arroz chafa, cero? Estaba muy normal, o sea, es comida al fin y al cabo. Hola, Natsu. Es que el arroz chafa es la base de la base, de ahí como que vienen todas las tonterías de la comida china. LOL. Es como que dices arroz chafa con chihaukai. Arroz chafa con ese guatkai. Y con pollo al curry. Anoche fue con este, con lomo saltado. Uf, el lomo saltado de chifa. Uf, va bueno. ¿Entiendes? Como que no tienes plata, come tu arrocito, tu arroz chafa. Ya viene arroz chafa especial.
¿Cómo estás, Natsu? ¿Qué tal tu día? Me mataron. Ayuda a un compañero, dice. LOL. De verdad, si, si tuviera plata, me compraría uno de estos batiboomerangs. Para tener en mi casa, así como algo. Tómalo. Te dolió. Ah, qué bonito fue esa kill. Ah, me morí. Okay. Para nada, le tiré ese el batirán. Lo tiré adelante, estaba corriendo el tipo, le tiré adelante. El tipo siguió corriendo y ¡pum! Piso mi batirán. Hermoso. ¿Qué es esto? A ver, en general, ¿qué opinas sobre el buen momento? Ja, tómalo. Recoger, gracias. Uf, chu. Me dieron el bastón ese. Ok, gracias. Uy, ¿qué es esto? Pase de batalla. Estoy en 94 el pase de batalla. En 82. Me acuerdo esta cosa. Claro. ¿Sí, Deleitens. ¿Cómo vas con el pase de batalla? Poner esto en... Estoy en el... 84. ¿No estabas en el 70? No, estaba en el 80. Ah, ya. Vamos, una más. Aterriza en objetivos diferentes, asesta disparos en la cabeza. Se le hice en una partida. Piu, 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 bam, bam. ¿Qué te hacen en los desafíos de prestigio? Estás en el 82, ¿por qué? Déjale. Sí. No juego. No me trasteré. Ya, pero. Nada, yo tampoco estoy jugando. ¿Quién sabe entonces? Literal, estaba en el nivel 20 y algo. Y en 3 días llegué al 80. Y eso que jugando un poquito, sino que bruja sabía dónde era. Pues me completaba las misiones. Entonces ya estaba en el nivel 100. Debería, pero tengo. ¿Qué nivel de la cuenta tienes? De por experiencia. 45. Ah, estamos igual. 45, 46 creo que estoy. Uuu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 u
¿Qué? ¿Por qué Madgas se la difundió? Porque yo no he hecho sanción de los aros. Ah, pues te has fregado. Ya me di cuenta, no creo llegar. No, no llegas, no llegas. Nada. Está muy alto para que llegues. Ah, sí llegamos. ¿Y dónde están los objetivos? La gente coneja atrás está. Acabo de ver uno. Ven, ven aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? Y hay otro al fondo. Ya acabo de ver otro. Uy, no, no llego. ¿Qué viste? Bien, me han marcado uno en rosa. Tú eres la rosa de Guadalupe ya. ¿Por qué me marcaste así? No hay nadie. ¿Sí? Allá, ya caí. ¿Un puntito rojo? Ya caí yo. Ah, pues muy bien. Yo te había dicho en la partida anterior a atacar que cayó uno. Ya sé dónde está el otro. Es hermoso, es bellísima, es tan bellísima. Uno, dos. Dale, señor, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal. ¿Quieres unos tacos? No llego. Fuck. No, no llegas, ¿de qué hablas? ¿Dónde está Tracer? Ah, abajo. Malditos tacos. El taco me llevó a hacer con un enemigo, muchachos. ¿Qué hago? Báilale. ¿Sensual? Le toqué el timbre al enemigo. Y me dio como que hice. Ah, disparas a la cabeza. Ya entendí, ya entendí. Nada de ninja, ¿de cuál ninja? El jugador Tyler, no sé qué cosa, ninja. Ten Mixer. Sí. Dice que ahora tiene, le dan juegos nuevos para estrenarlos. Pero desde hace tiempo se fue. Que Twitch los maltrata a su gente. No, le dieron un contrato mejor, eso es todo. No, es que lo maltratan, o sea, es que se tienen unas políticas de experiencia extraños, le dicen que. Se dice como que le dan preferencia a ¿cómo se dice? Ponte, cuando el personal femenino que hace directos en Twitch, tiene incumple las normas, le dicen, no te preocupes, a veces pasa. Cuando a él incumplía las normas, le metieron su BAM. Se quejó por eso. Yo tenía entendido, según lo que él dijo, que le habían dado un contrato mejor, es que se fue. Obviamente. También tiene que hablar bien. Y eso. Claro, le han dado harta plata. Había toda una polémica el otro día. Fue lo máximo. O sea, yo dije, oh, qué chulo, qué chulo. Pelea. ¿Te pusieron porno en su canal? No. Sino que. O sea, a ciertas personas se les decían ciertas. O sea, era como que. Como que decían ciertas palabras o enseñaban ciertas cosas que no debían enseñar. Y era como que, ups, ¿no? Lo siento. Y y las patas enseñaban lo mismo sin querer. Y era como que, pum, bang. Por un día o dos. Y era como que estaban que se quejaban por eso. Oh, esto es injusticia. Injusticia, ¿sí? Injusticia. Injusticia.
Mixer como... ¿Por qué es el Mixer? Yo en realidad no he entrado mucho a esa plataforma, pero es muy amable. Me trató muy bien cuando les escribí. ¿Qué onda, qué pex? Dijeron, ¿qué onda, qué pex? Quita este video en YouTube porque Twitch me traba demasiado, quién sabe. Bueno. Yo la verdad veo los dos. Pero harta gente se ha ido de YouTube y se ha ido para Twitch. Sí. O si no, igual Twitch les habla, los les da el contrato, les da el partner directamente para que se pasen a Twitch y eso. Sí, pero también sabes cuál está el Nono Life, que también se jala gente de Twitch. Ah, sí, también. O sea, Nono Life se ha jalado gente. Yo tengo una amiga que hace directos, decía que comenzó a hacer directos en Twitch. Y de un día para el otro dejó Twitch y se fue a Nono. Y ¡puf! Y o sea, como que. ¿Qué le has hecho? Está tomando, qué malo. ¿Qué le has hecho, pobrecito? Me disparé. ¿Ah? No, lo sé. Lo siento. Y aquí tomándome esto como cine, ¿no? Qué mala persona, ¿qué pasó? Y tenía una amiga que sabía que hacía directos en Twitch. Y de un día dejó hacerlos. Y dije, qué raro. Le chequé y le había hecho un contrato con Nono, al parecer. Y estaba con. O sea, como que 100 personas le habían en Twitch. Se fue a Nono y comenzaron a verla a 1000. ¿Se fue a dónde? Ah, no, no, Life. ¿Qué es eso? Una plataforma. Ok. Tipo que hace de streams. Sí, de hecho, digamos que le da un más... montón de... Le da más batalla a Nono que... ¡Llega uno! Que YouTube. ¡Qué malo que soy! ¿Cuánto va ahí? Llegó otro. Ah, y a Windy yo le he visto en Facebook. A Windy Girl le he visto en Facebook yo. No me dices de lugar, ¿no? Pero dicen que no live, o sea, escuché como que. O sea, que tiene. O sea, encontré un punto, sí, cierto. Acá. De caída. Ya la completé. ¡Oh! Traición. Yo quiero anotar el punto. Falta uno. Quiero marcar un punto para que caiga ahí. Coloso. ¿Dónde lo marqué? Aquí. Sí, ahí fue donde dije. Yo les dije que había uno ahí. ¿Qué de arriba? ¿Se fue volando? Sí, arriba. Te maté. Te asesoré con tiros en la cabeza y lloro. Me dio varios porque... No sé si no sé si ya fue la sala para que no me den la química. Me suicidaré. Aunque no es cierto. Me voy para aquí, hija. Porque igual le dan la kill. Sí, hay otra gente que está viendo ese fuego pasó el directo. Es que en Facebook tienes, o sea, te promocionas en los grupos y es como que buena idea. Toma, qué asco. Te han matado con una pistola. Ah, su, qué dolor. No, fue con una escopeta. Dice pistola, dijo pistola, dije. A mí me tocó una escopeta y me caí encima. Nice. Pero me parece el cielo. Ándate, no, no, life. No, no, life es la excepción. Pues
Pues que igual no estoy haciendo directos. Pues te he dicho que hoy no voy a cambiar más. Además, yo ya tengo el partner de. Ya firmaste, ya fuiste. ¿Firmaste el contrato de exclusividad, cierto? Eso es cuando eres socio. Entonces puedes hacer en multiplataforma, pues, cierto. Igual ni siquiera estoy haciendo directos, entonces me vale. Pero por Dios, cierto, ¿por qué eres así de negativa? ¿Verdad? ¿No estoy haciendo? ¿Qué quieres que diga? Pero cuando haces puedes probar, pues, ¿no? O sea, como... ¿Acaso estoy diciendo qué voy a hacer? No, ni siquiera estoy haciendo, has dicho. No has dicho que lo voy a hacer nunca más. Ni siquiera, y no lo voy a hacer durante un buen tiempo. Ah, pues mira, eso... Ese como que, y cuando hagas, puedes probar no live igual, ¿verdad? Esto es la violencia, por Dios. Eso, dos más, por favor. ¿Estás pidiendo trago? ¿Qué? Oh. ¿Es que me estás completando la misión? ¿Qué tienen que hacer? Disparar en la cabeza. Ah. Le voy a tirar un boomerang, ¿qué? Encontré un rayito, ¿de qué era el rayito? ¡No! Me quedé sin... Si ahora usa la fórmula menos, más, menos, igual, menos, más. ¿Qué? ¿Qué material? ¿Qué? Le dile a Pepe. Falta uno. LOL, ¿en serio? Gracias. Ahí está. Y encima con el tipo venía corriendo, quién sabe con qué, venía súper rápido. Y muerto. Al costado estaba. No lo leíste matemática 20 bien. ¿Cómo te debí leerlo, Pepe? Cuéntame. ¡Lul! Escopetazo le pegué. ¡Lul! ¿Quién lo mató? ¿Quién fue mi héroe? Les hemos metido una, les hemos metido la... Pobrecito. ¿Qué hablas, Pepe? Afectando el sueño. En la 1:28. Interesante. Soy el 86, LOL. Chao, Pepe, cuídate. Tengo el dragón. Estoy en 95. Faltan 5 y 9 días. Yo estoy en el 86. ¿Y por qué haces daño a tus cosas? Soy...
Porque otra vez no voy a completar el pase. Y lo puedes llegar a completar. Mira nomás en el que yo voy. Si lo alcanzas a hacer. Nah. Si te pones a hacer las misiones. O sea. De verdad que. ¿Por qué? No entiendo. No entiendo cómo yo soy si te lo pasé tan rápido. Prestigio, choque de mundo, ¿qué es esto? Prestigio, el lote de prestigio. Mira, hay un montón de prestigio aquí. ¡Oh! ¡Qué bonito su casaca verde! Recién me entero que tiene. Ah, está horrible esta. tengo. Nunca me enteré del lote de prestigio. Tiene prestigio verde. Sí. ¿Mucha segunda más y nos vamos o cómo? Yo estoy viendo las misiones. Porque ninguno de ustedes se puso, ninguno se puso ready, por eso me pareció. No estoy viendo misiones. En el Batman. ¡Oh, qué bonito ese pico! Tiene un pico de Batman, bien pico, ¿viste? Es el pico de Batman. Mira el pico del Batman. ¡Qué cool! Nah, ah, super, eliminarlo. Eliminar amigos. Yo lo bajo el lado de hacer. O sea que el paso anterior no lo completaste. ¿Qué? ¿El anterior? Sí. Ya, ustedes ya saben que no lo iba a completar, les había dicho. No me acuerdo. Se la pasaba toda una noche burlándose el Manuel también. Ah, no me acordé por ese traje, ¿verdad? Sí. Quiero tan mal ahora, maldito. Una Navidad hicimos cena navideña en la casa de mi tía. Mi tía hizo como 100 tamales con pavo, con purés, con carne. Era como, ¡ah, su madre, bro! ¿Por qué tienes que ir a Latifundio? Lo mismo, los taros. Yo quiero un volcán. ¿Tú qué? 50. Tengo que 50. Ir a un volcán. Allá, pues. Planta presionándote. Si encuentran de esas granadas que tiran basura, me las pueden dar. Necesito hacer una misión. ¿Encuentran qué? Las granadas que tiran basura. ¿Granadas que tiran basura? Objetos. Que tiran objetos y random. Ah, con las grietas. Ajá. Las granadas que tiran basura. Tienen chatarra, dice la descripción, de hecho. Grieta de chatarra se llama. Esa wea. Gracias. Ja, muchachos, creo que esa es mi última. ¿Mañana juegan? No sé. Sí, bien negativa eres hoy. No sé, es que diga. ¿Puedo intentarlo? ¿A qué hora? Está bien ser directa, pero a veces pasa. ¿Qué quieres que diga? Digo, no sé. Miente en la cara, dile tal vez. Depende, pedo. ¿A qué hora? ¿Por qué no sabes? ¿Qué tienes que hacer mañana?
cosas. ¿Qué te digo? Ya, pues es como que a qué hora terminas con tus cosas. Es como que seguir la conversación así, fácil. No es tan difícil conversar con la gente, ¿cierto? ¿Sí? No quiere hablar contigo, ¿entiendes? No. Ah, esa es la difícil, pero me quiere. ¿Y entonces? ¿Vas a jugar mañana? No. ¿Estás hablando de esos tres? ¿Mande? Acá, ¿y esto estás hablando? Si no puedo marcarlo, no puedo marcarlo, aparte. No, no voy a ir hasta allá. Ah, en la zona. Tal vez vaya, tal vez no. Pam, 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 pam. Que tengo el corazón. Cacería es una zona de grieta, ¿no? Sí. Necesito revisar cofres. Ahí, esa sí la puse en existencia. Cofres de munición. Escucho gente, ¿dónde está la gente? ¡Me llama! ¿Dónde está la llama? Bien lejos. Acá está la llama. ¿Dónde estás, corazón? Juega conmigo, Black Desert. Ya pues. Necesito un team. Mi clan al fin. Si oro participa, juega conmigo. Di que sí. Ay, 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 ay. Qué carajo. ¿Dónde estás, corazón? Estoy cantando ¿dónde estás, corazón? Pues. Estoy cantando Shakira. Ayer te busqué. No me robes, eso es maldito desgraciado. Juega Black Desert. Es verdad, es bien chévere, ¿cierto? Es bien chévere. ¿Cómo se llama el otro juego que estás jugando mucho últimamente? ¿Black Desert? No, el otro. Antes de ese. ¿Black Desert? Te he visto hasta las 2, 3, 5 de la mañana jugando esta cosa. Black Desert. ¿De ser Black? No es que estés jugando a las 5 de la mañana, sino que, o sea, hay varias tonterías que tienes que hacer que dejas el personaje FK. Y él va haciendo todo. Hola, Felipe.
O sea, como que ponte, tienes que crear tu caballo. Entonces, para crear tu caballo, para que tu caballo suba de nivel, al nivel 30, tienes que hacer, para estar como que 4 días enteros, moviéndolo, haciendo que camine. ¿Ya? O sea, el tiempo es como que 4 días de caminando caballo y llega al nivel 30. Entonces, puedes hacer... ¿Quieres que juegues de oro? ¿A estar afecta? Sí. O sea, es que ponte, cuando te vas de la computadora, dejas el caballo corriendo y el juego está diseñado para que ponte, cuando sean caballos o sea pesca, si tú no estás, el juego lo hace solito. ¿Entiendes? Sí. O sea, es como cuando estás pescando, simplemente tienes que dejas, te quedas AFK y pescas solito, consigues peces y o sea, se llena tu inventario y como que ya está listo, ¿no? Y de ahí vendes los peces y haces dinero. Entonces, como que toda la gente hace eso. Se pone FK y hace tonterías en el juego, pues, ¿no? La cosa es que yo como que estoy haciendo mis cosas y dijo, lo dejo... Pero mi tiempo en eso. No, pues, no pierdas el tiempo porque te vas a FK, pues. O sea, cuando estás cocinando, yo estoy cocinando y dejo mi personaje haciendo tonterías y yo sigo con mi vida. ¡No! ¿Por qué no me cambié el pinche coso este? Ajá, bien hecho. Entonces como que no estoy jugando hasta las 3 de la mañana, sino que el juego está ahí, está abierto, haciendo las cosas solito. Salen los monstruos del mundo y tienes que matarlos y tal tontería. Chévere, son bien entretenidos. Uish. Y hay pelea de clanes por dinero. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal tu día? O sea, como que ponte, estás en un clan, hay sitios como que de mercado, de negocio. Y tienes que matar a todo el clan que es dueño del sitio para hacer su dinero. Para hacerte millonario. Ya. Sí, es como que... Y como que el dinero es lo que es todo el juego, pues, porque con dinero te puedes comprar hasta el Pegaso maldito que quiero. Todo pro y todo, te moriste, güey. ¿Quién quiere un taco? Dice, hora de los tacos. Yo hoy día descubrí, cierto, que sin transporte, como tú decías. Es que debe haber, no sé si es un RPG, debe haber. Había un como que una canasta voladora. Mira, justo estoy en la zona Tracer. Acá adentro hay. Te voy a revisar esto, tío. Estoy viendo Tracer. Que la zona de batallas es una zona que tiene. Que es la que tú querías. Era como que un globito con una canasta. Y me llevó por todo el mapa así, pasé. Y como que la. Apoyando a Tracer, ayudando. Yo ni un gracias. Cuando completa la misión te doy gracias. Se completa la solo de los malditos. Bueno, es de la gente que vivía en esa casa de Fortnite, ¿no? LOL. Terminas de jugar, ¿no? 181 metros. Y la gente vuelve a sus casitas. Los dueños de la casa de estos sitios vuelven de su pueblo. Y la encuentra toda destruida. ¿Qué es esta caja? Esto. Una
No, pero como no lo mato. Ay, pinche fuego a la mamá. Tranquila, Sierra, tranquila. No, de verdad me saca de quicio este fuego a veces cuando no mata. O sea, de hecho le estoy disparando en la cara y no mata. ¿Has pensado que podría ser tu internet? Sí, el pin puede ser. Dándole la cara y no mueren, es lo que me enoja. Nah. Que se ha ruido. Sexy, un movimiento sexual. Ah, su madre, déjame. La puntería que se maneja en el ministerio, ¿verdad? ¿Cómo me vale? Felipe, ya, ahorita viene el directo, tranquilo. Ya. Dice, 1.45, 1.45. Uy, este tipo. Un puto Batman. Lo maté como 4 veces. Lo maté 1 vez. Me siguió, lo volví a matar. Y por fin me mata. Se pone a motear. Puede morir 4 veces. Cierro. Ahí era enemigo. 34 quité. Pobrecito, le hemos hecho bullying hoy. Para pa 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 pa. Ya mi brazo me está pensando ahí también, muchachos. Entonces, señor, mañana jugamos, ¿no? Chévere. Black de cero. MMORPG. ¿Cómo se dice, señor, eso? MMORPG. MMORPG. Ah, ya corrí el otro Pokémon, Warframe. ¡Warframe! ¿Por qué no mata hasta miércoles? Puto juego. Ya ves, juega Black Desert. Warframe está. No. Sino que. No. El problema de Warframe es que tiene un mundo muy limitado. O sea, como que una vez que haces las misiones, se vuelve repetitivo. ¡Me salvé la vida! Ah, ya lo iba a matar. Ya, está Batman, está Batman. Se muere el Batman. Creo que es el que me estaba siguiendo hace rato también. Debería haber una penalización. Si están así como Batman y son mancos, no debo joder a botarlos. Y les robé la kill a todo el mundo. Yes. Me quedo. Otro. Otro. ¡No! ¡Cabezazo! ¡Oh! Okay. ¡Victoria! Me meo de lo piso. Chévere, juega Warframe conmigo. No. Bien experiencia esa mujer, ¿no? No juego quiere.
Yo lo juego para el domingo. Tampoco. Estoy jugando nada. Lo único que estoy jugando es Assassin's Creed. ¿Assassin's Creed en serio? ¿Cuál? Unity. ¿El que puede jugar con múltiples personas? Sí, casi todos son un multijugador. O sea, no me podrías invitar, ¿sabes? No. Oye, vamos a jugar así. Una vez te invité, lo peor es que una vez te invité y por error. Está viendo las estadísticas y como no deja ver las estadísticas a menos de que las compares con otra persona, te le di por error invitar al juego. Ok, dile por error, yo solo sé que era tu corazón. Ya te cansé de pasar la talla. 96. 96. Yes. 86. Faltan nada ya. 9 días. 4 niveles me faltan a mí. A mí ya sinceramente me da igual si lo completo o no. ¿Por qué eres así, oye? Porque no voy a comprar otra vez algún pase. No voy a volver a comprar. Sí, tienes que comprarlo. No lo voy a comprar. Cómpratelo. No. Cómpratelo tú. Me falta nada más de prestigio. Me dan 8 niveles y hago más misiones. Sí, le haces. Llegaría el 94. Sí, la haces. Sí, la haces. Nah. Llego al 95, pues, Dragoncito, y está ahí. Uh-huh. ¿Hasta dónde? 95. ¿Qué? Pasan en 86, estamos igual. Ya, pero con las misiones esas ya chequeé y me dan 8 niveles. Llego al 94, hago un nivel más, Dragoncito, y ya no juego. Yo ni siquiera tengo más estrellitas. Yo sé. Oye, ya no tengo más estrellas, qué raro. Ya no tienes pase, ya. Ya no tienes pase. Tienes que subir un nivel en la magia de oro. No, pero me da igual. O sea, lo único que quería era lo de la skin del 97, pero no, pero no. ¿Cuál es la skin del 97? 97. Ah, envoltorio. Ah, entendí. La que voy a tener ahorita, esa quieres. Ah. No, pero ya me da igual. Ay, qué espesa que eres, sufre, oye. Si te hubiera conectado antes, tal vez ayer, antier, te hubiera regalado una skin de 1500 o algo así. Yo tampoco ya no quiero jugar. Y tenía 1500 pavos. Me compré esta cosa. ¿Esa skin tan fea? ¿Sabes que puedes comprarla a gente que está desconectada, no? Sí, pero no es lo mismo. Se la había ofrecido a Ordai y no quiso que le regalara nada. Ah, sí, porque su novio está su... ¿Quién? Con la que te engaña. Revisalo. Nah. Trisor se va a ver a Ordai en sus directos. No, precisamente por ella me cambié el nick y todo eso, pero... Sí, pues, ya ves, con la que te engañó. ¿Tú que le hablas, güey? Ay, nomás no le digas que soy yo. ¿A quién? Wow. Ya ves, Oro, te rompen el corazón siempre. Sí, ¿qué onda con ella? Ni escucho nada, o sea, que... Ni escucho nada, ¿sabes? Hasta que... Es la verdad, Day. Tú. Ya no se usan skins, dice, porque su novia le compró un skin. ¿Tú eres más graciosa? A su novio le iba a regalar el pase de batalla, pero dije no, van a putar. De que está comprando skins y cosas así. Dije, no, mejor no le regalo nada. Pero eso es que una cosa es chistoso, es como que el pata comenzó a jugar y como que una persona comenzó a burlarse porque no tenía skins. Y ella comenzó a decir, la skin no importa, no te da manos. Y el pata dijo, voy a comprar un skin. Sí, o sea, yo sé toda la historia, me la contó directamente. Y justamente el día que se compró el paquete ese de $5, ajá, yo me lo topé. O sea, lo invité porque le dije que le iba a regalar el pase de batalla a un skin.
Ya. Porque ya se lo había dicho, ¿verdad? De que se burlaban de ella, de él. Uh-huh. Le dije, no, pues este, para que no se burlen, yo soy real, igual tengo pagos y no se ocupo ni mientras tengo unos skin. Y dijo, ah, ok, pero dejamos de hablar y cosas que pasaron. Y ayer, ayer me lo topé, dije, te voy a regalar eso, pero te habías visto el directo, ¿no? Donde dijo que se enojó con él porque se compró el pack que te hizo. Uh-huh. Sí. Y dije, no, a lo mejor ya no, ya no regalo el pase, ahí te lo eliminé de amigos. Y como es decir que ya no vos eres 15 ya, pues por eso. Y pues, wow. O sea, cosas, una cosa. ¡Oh! El avispa se ve interesante. Oh, el avispa. Es un karateca avispa, no lo había visto. Tiene un tigre con un chaco en la espalda. Y bueno, con estas skin soy feliz. Hoy tiene un puño. Mira, su, su palo tiene un puño. Qué buena. Está bonito, está bonito. Aplausos. Ah, oh, pero o sea, esas cosas me, me parece gracioso. Esa historia. Pero cielo, tienes que tener eso en cuenta. Te engañó con ella. Dun, dun, dun. Es más, es, ella estaba en el torneo. Estaba en el torneo de Paladins que te jalaron. El que te jalaron ese torneo de Paladins. O sea, ni siquiera sabe utilizar. Básicamente sería raro que a ella la gané con Sigoro, porque cuando dejé de ver a y ahorrarle a Pau hace meses, empezó a ver a Sigoro. Uh-huh. ¡Uy! ¡Uy! Esto va a ser... ¡Uy! ¡La segunda opción! ¡No! Fuiste el rebound, fuiste el rebote. Nah, a Sigoro la vas a ver por ti, de hecho, una vez nada, me la top. Nada, tomamos en tu stream. Sigoro, por favor, estás con falda. Oye, cierto, yo también tengo este bailar. Fuiste de despecho, sí, pero fuiste de... Por despecho. Tú tienes pantalón. Era la diferencia, este tiene short. ¿No? ¿Sabes que esa ropa es igualita a la ropa en el casino que trabajaba? En un casino trabajaba y las meseras estaban vestidas así. ¿Como si fuera? Sí, igualitas. Pero sí, eso hace parte de un conjunto de japonés. O sea, ese vestido es japonés. Obvio, pues, pero... Es un poco más... Claro, por así decirlo. Sí, ahora se enseñó el pañal ahí, mira. Para si sí, tú la tienes ahí en blanco, en otro color, no, no arcas de ser igual, se ve horrible en negro. Se ve hermosa, se ve horrible en se negro, ve hermosa, mira, se ve horrible. Este. Ah, se ve horrible, sí, sí. El negro. Sí, se ve horrible. Se ve precioso, no el negro. No, o sea, me gusta el vestido, pero no se ve la cara. La hicieron morena, soy racista. Lol. Nada, no, cierto, pero, o sea, sí, como que no. No está chido. Y no me gustó. Yo lo quería nomás por tenerlo, pero sí, el rojo se ve mucho mejor. Okay. A mí, por ejemplo, no me gustó, entonces no lo quise completar. Pase, bots. Yo lo completé en las últimas horas antes de que se tumbaron los servers. Sí. Pero para nadie, la mejor skin de todas es esta. Qué asco. Qué asco. Por favor, les voy, dispárales, dispárales. No, la puta. De verdad, ese trapo se ve muy puto. Demasiado. La cara es como está pintada, güey. Está con el uniforme. Yo también la tengo. ¿Por qué la tengo? Es el pack que... ¿Las de pavos? Sí. Mira, este también es un super cool. Para ti.
Ah, sucio, lo que fue tu corazón. Que a alguna chica le guste ese traje será muy raro. Bueno, señores, ahora sí. Yo me lo retiro. Ha sido un gusto jugar con ustedes. Espero jugar después con el... Si quisiera, mañana, pe. No. Bien, bien, bien espesa. No va a hacer nada. Va a estar en su casa sentadita así, tranquilita, comiendo, comiendo papa, este, papa con mayonesa. No como eso. Tampoco no hace pitina, pero... Yo no consumo salsas. Por favor. No, en serio, yo no consumo tanta salsa. Ya sabes por qué no engordas, pues ya. No, no quiero terminar con las venas tapadas. Tápate las venas. No, gracias. Entonces pollo. Anda a comer pollo. Odio el pollo. Tú. Ya bueno, ahora sí. Gracias por jugar, niños. Mañana, ¿sí, no, de verdad? ¿Qué dale con eso? Black Desert, ¿verdad? No. Ah, Black Desert, sí. Tengo un pase gratis para invitarte una semana. No, gracias. Juega Black Desert. El juego que estoy esperando es Air. ¿Es qué? Air. ¿De qué trata? Yo te había dicho. Uy, no se acuerda. ¿Tú qué me pongo para RPG? Por favor, Tracer. Me acuerdo todito. Me lo dijo usted cuando estaba jugando Black Desert. Me vio corriendo por el desierto y me dice, le han quitado toda la tontería de... La... Dijo, toda la magia, le han quitado toda la magia de este juego. Prendo Air, dijo. Es muy, sí, es muy realista, no me gustó por eso. Soy un samurái, tengo mi katana. ¿En tu juego Air tendré una katana samurái? ¿En cuál? En tu juego Air. Creo que sí. A ver, no, creo que puede ahora todo. Voy a jugarlo. Pues iban a tener hasta sistema de alas, como en Revelation. Van a haber pets, van a haber casas, va a haber todo el sistema de combate, PvP, PvE, comercio. ¿PvC? Es tecnología con magia. Entonces van a tener hasta barcos pirata, pero voladora. Interesante. Puedes utilizar. ¿Eso sería PBA? ¿Cómo se llaman estos? Robots. PBR, ok. PBR, what the fuck. Pirata. Y un montón de cosas que le quieren poner y ya. ¿Y cuándo sale? Se supone que salió este año, pero no se sabe cuándo llega a Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. No se sabe. O sea, ya está en India, creo que en China, pero no se sabe si cuándo va a salir. Que voy a revisar. Vamos a revisar el juego entonces. ¿Cómo se llama? Air. Voy a mirar el tráiler de el AIR. ¿Y por qué se llama AIR? ¿Por qué se llama AIR? Porque no me deja escribir. Creo que es así. Creo que es así. MMORPG dice. A ver, dice. Ascend Infinity Run. It's worth playing, dice. Vamos a ver, pero ¿dónde es el tráiler? No es el tráiler, no es el tráiler. Trailer. Ya hay videos diciendo como que es digno de jugar. Está diciendo, vamos a jugar en este. De hecho, es uno de los juegos más esperados. Porque es de los mismos desarrolladores de Tera. ¿Y qué es Tera? ¿Qué es Tera? Dios mío. Dios mío. Lárguese.
la tetera, la tetera. Es uno de los mejores MMORPG que hubo. Ay, Warcraft. Pero todavía sigue en línea, pero pues ya no, porque ya perdió sus cosas, porque ya está muy viejo. Warcraft. ¿Cuántos años tiene Tera? Buena pregunta. No me acuerdo. Estoy viendo la gente. Vamos a ver el trailer aquí. Y que también. Creo que también de Blood and Soul. Tiene caballos. Sí. Puede ser. Son medios de transporte. Pero también, aparte de caballos, van a haber dragones, van a haber. Como en Revelation Online, que había hasta un poquito gigante que le transportaba. Chocobos. Puede ser, sería interesante. ¿Me invitarás? ¿Haremos un clan? No. ¡Oh! Voy a enviciarme ese juego, voy a volver un asesino y te voy a ir a matar toda cada vez que entres a jugar. Inténtalo. Por favor. Estás hablando con una de las personas que juega con guerreros. Por favor. Y termina siendo una de las mejores. Por favor. Creo. Por favor, tú no me has visto en este tipo de bici. Este tipo de bici es lo mío. Bueno, cosa de subir nivel. Y lo voy a llevar a tú. Todo el día. Todo el día jugándolo. Pero todo el día jugando, vas a subir el level tu 3000. No existe eso, pero bueno. Mi clan de asesinos va a ser. Pero es que no es una cuestión de level. Que mi clan de asesinos, he dicho. Las asanas. Eso es mucho más allá de lo que tú haces. El pep. En el Black Desert me trataron de asesinar el otro día. Y me lo bajé el tipo como que. Ah, maldito, ven acá, perro. Ok, veo cuates en el aire, veo ajá. Veo violencia por doquier. Va a haber combate naval. En el aire, mira ahí. Es que combate no vale en el aire, pues ahí como que. Pues es el chiste del juego. Interesante, ¿no? Que tienen magia. Tienen magia. Eso no es magia, oye. No, es que, ¿cómo que vas a batalla naval en el aire? ¿Eso no sería batalla aérea? No, porque son naves. Son barcos, o sea, no, es como... No son barcos, son carriers, son navíos. Puedes decirle navíos si querías. No son barcos. Hacen parte de los barcos. No son, es que no son barcos, pues son aeronaves. O sea, tendrán forma de barcos. Pero... de las aeronaves, pero también había unos que eran como de forma de barcos. Ya, pero es que no es la. Ok, 10 problemas. ¿Dónde están los personajes? A ver, buscar los personajes. ¿Qué personajes había en este juego? A ver. El 2017, beta cerrada. ¿Qué personajes se hicieron? Cuéntame. Esto es esto. Si tú no sabes. Es que no me acuerdo cómo los dividieron. Porque creo que los guerreros, creo que los pusieron como de tres tipos de clase de guerrero. No me acuerdo exactamente cómo es. Los coreanos. Pero lo típico. Mago, healer, creo que no es arquero, sino que... Asesino. Hay un asesino acá. No. Eso es... ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Asesino, dice. No, porque eso no se parte de los asesinos son otros. Eso no es una clase como tal de los arqueros. Female char... O sea, bueno, aquí dice... Estoy buscando... Dice... Gunner, ya me acordé. Se llama Gunner. Hombre, mujer, asesino. Asesino. Ah, sí, es lo típico que hay asesino. Un asesino. Ok,
A mí me gusta jugar con los arcos y las flechas, también es divertido. Pero eres gunner, no arquero. Ay, de arma, se moncio. Pero o sea, igual le hago un arma, pues, ¿no? Pues gunner es de pistolas. Sí. ¿Cómo que no va a haber arquero? Dime que no hay un arquero, por favor. Pues es... Cuando se habla de arquero, puede ser el mismo gunner. Veo cinco personajes aquí. A ver, tiene ropa del ¿Por qué tiene ropa ese de los años 50? Porque esos también son skins. Son ideas. Ah, cállate tú. Pero ¿por qué dime, o sea, eso me da rabia. Como que cuando quieres buscar personajes, no te dan tanta información que quieres. ¿Cómo se, qué personaje y qué hacen? O sea, nada más. ¿Cuál es el más fuerte y quién mata a quién? Así nada más. Pero tú vas a ser el guerrero y a quién lo mata el guerrero. Así nada más. Preguntamos si está. El guerrero es el más difícil de matar. Si es tanque, es el último en morir. Ah, por favor. Obviamente el tanque. El guerrero puede hacer polvo un asesino. A menos de que el asesino ataque primero. Claro, o sea, es que un tanque, pues, ¿no? El tanque como que tanquea. Si vienes con un daño a hacerle daño al tanque, como que pues, tienes buenas posibilidades, pues, ¿no? Tanque. Es que si el guerrero es tanque, pues, o sea, como que siempre el tanque es el más fuerte, ¿no? El más con más, mayor defensa. Con más vida, ajá. Entonces, tienes que ir con alguien que sea un asesino. Daño. Que sea harto daño. No, ni siquiera, créeme que me tenían que llegar al menos 3 asesinos para matarme. No, pues, pero me refiero al daño. Mírala toda pro, tomando su heal. No, pero es que antes en Asta tú podías cambiar de habilidad. Y yo era la que literal o me iba de puro ataque o me iba de full defensa. En las guerras de 40 versus 40. Donde te mate, me vas a decepcionar mucho. Te voy a matar. Sí. Te estás tirando muchas rosas, ¿eh? Pay to win, dice. Uy. Pay to win. ¿Es pay to win? ¿Es pay to win? Le están preguntando, que estoy viendo artículos mientras busco eso. Otro MMR coreano con pay to win, dice así. No, según tengo entendido, no. Estos días ya vas a hacer esta conclusión de que es otro MMR coreano con una tienda que podría ser pay to win. Dice que no sabemos el grado en que afectarán determinados objetos de la tienda. Y tenemos claro que tienen que generar en torno a un upgrade de equipo. Oh, y las pets. Hasta punto, hasta el Black Desert también se puede hacer pay to win, ¿no? Así como que... O sea, si sabes hacer la jugada, ¿no? O sea, todo lo puedes conseguir en el juego. ¿Ya? Como que puedes gastar dinero, o sea, como que para comprarte armas y mejores cosas, hay harta cosa que la gente vende, los mismos jugadores, y que tú puedas hacerlas en el juego. Pero... Ponte, las skins también las puedes vender tú en el juego. Puedes comprarte skins con dinero real y ponerlas en el juego. Y ponerlas en el juego. Pay to win es eso. Ya sé, pero ponte. Está diciendo este artículo algo así, que es algo así. Podría ser pay to win así. Pero ponte, para tener... Es que depende de artículos en la tienda. Si ponen, por ejemplo, accesorios con buff, o por ejemplo, piedras o elementos que te sirvan de beneficio, es pay to win. Claro. Sí. Eso cambia. Desde que tú pagues para tener cosas que nadie puede tener en el juego. Sí, sí, sí. Eso es pay to win. Ajá. Sí. No, pero ponte, se puede hacer. Dicen, es tipo, así como que a eso se está refiriendo a esa basura. Pero es que eso depende también de la persona que vaya a traer el juego y los servidores. Porque una cosa es el desarrollador y otros son los que traen el mismo juego. Y ellos son los que ponen si lo hacen, si es pay to win o no. Sí, pero o sea, no, ese por lo general. Mira, oh, qué bonito se ve ese asesino. A mí lo que me duele es que que no me permite poner skins de unos en otros, nada más. ¿Por qué pero no? Si la skin no da ningún buff, no es pay to win, simplemente sí. Es un accesorio. Sí.
Es como, ¿sabes? Sabía que estaban haciendo videos de Fortnite diciendo como que Fortnite es Face to Queen y comenzaban a hacer estupideces de que, mira, con este skin vas corriendo por el mapa y llegas a tal velocidad. Y con este otro skin tú corres en esta parte del mapa igualito y llegas un poquito más rápido. Sí, Fortnite. Si fuera así, sería Face to Queen. O sea, si dijera como una skin que te hace correr 20% más rápido, eso es sí, sí, sí. Pay to win. Hay cuatro clases. Tu skin está desfiada. Tenemos un Warlord. Mira estas caderas. Tenemos, a ver, tenemos... que no ha dicho nada. Sí. Sí, tenemos al Sorcerer. Tenemos una clase que se llama Sorcerer. Y hay uno que se llama Mystic. Creo que la Mystic es la misma healer. Ah, parece. Y no me acuerdo realmente de los personajes. Tenemos al Warlord, que es el guerrero, el que tú con barba igual tú que se. Pero depende, es que hay muchos tipos de guerrero. ¿Cuál va a ser? ¿Tanque o...? No, es que no Warlord. Sé, no solo, vi... es que ponte, es solamente cinco. Dice. Sorcerer, el Mystic, Warlord, Assassins y Gunslinger. Gunslinger. Me tocas mirar realmente si tiene... cambio de... ay, ¿cómo se llama? Warlord es el tanque. Es que muchas veces los mismos guerreros tienen doble round. Es decir, se puede cambiar a tanto ataque y puede volver a defensa. Depende. Y el asesino es una ¿por qué? Dime por qué el asesino. ¿Por qué el sorcerer tiene más daño que el asesino? Porque es un mago. Los magos tienen más daño, pero son papel. No, pues, pero o sea, me refiero. O sea, que el asesino debería ser mucho, o sea, debería tener harto daño, ¿no? No, realmente no es así. Los asesinos son más caracterizados porque son invisibles. Te pueden atacar por la espalda y por sus stuns. Stuns es golpearlo y dejarte. Claro, sí, embobado, sí, por así sí, decirlo, sí, y no sí, poder sí, atacar. Sí. Esa es la característica del asesino. Por ejemplo, si ataca primero un mago a un asesino, es más fácil que el mago lo mate. Si el asesino ataca primero al mago, es más rápido que lo mate el asesino. Porque estamos hablando de ataque a distancia y de cuerpo a cuerpo. Sí. No, sí. No me parece esa tontería. No, siempre ha sido así. No, es que no, ponte, si es un asesino, debería tener la suficiente fuerza de ataque, poder para matar a esa persona, a la que toca. Estaría roto. Pero es que es un asesino. Estaría roto. Precisamente para eso son los estudios del asesino. Si tuviera más daño, estaría rotísimo. Te lo digo porque en hasta el asesino estaba roto. Tenía como 8 stuns. En Revelation estaba todo equitativo. Asesino. Debería tener que hacer por movilidad, ¿no? Y mayor daño en corto tiempo. Claro, es que debe de ser daño a esa persona. O sea, como que si es uno solo, debería poder bajárselo tranquilamente. Los enemigos no son así, realmente. Es que si es un asesino, es como que voy a ser un asesino, vas por la espalda del tipo. Si lo agarras por la espalda distraído, deberías poder matarlo de un solo golpe. O al menos tener una modificación por asesino y darle. Por la claro, o sea, si es un asesino. Para eso son los stuns. O sea, si tú te vas por la espalda y le pegas un stun, automáticamente tienes un turno. Por así decirlo. ¿En qué película has visto que un asesino tunea a alguien? Pues sí, exacto, pues. O sea, le tiras una gotita de veneno, ¿no? A ver, mira, ¿esto te molesta? Esas cosas. Es que, pero es que. Los MMO no son así. Los MMO no son así. Es que si es un asesino, es como. Rotísimo totalmente. Es que es un asesino. Y eso que. Los juegos de MMO no son así. Estaría rotísimo. O sea, es como que viene por la espalda y como que chua. Es como que viene con la espalda y en vez de acuchillarlo, le hace cosquillas. Como que. No es la voz. O sea, entiendo que los sorcerers hagan más daño en área. ¿Entiendes? Así que como que hace harto daño alrededor. Bravazo. No, pero si el asesino te agarra desprevenido, debería poder matarte, pues, ¿no?
Dios mío. Se nota que nunca han jugado. Pero es que no, pero me refiero... Yo jamás. Pero es que yo me refiero a que es lógico que si viene un asesino por detrás tuyo, o sea, y te agarra desprevenido, como que mirando el cielo y diciendo, más palomitas, ¿no? Y... No es lógico dentro de un MMO, porque tú estás en campo abierto donde es legal el PvP, por así decirlo, uh-huh. que son más o menos en el nivel 50 más. Uh-huh. Y si te agarran por la espalda, que es lo más probable, te hacen un stun, te golpea, te hace daño, stunea, golpea y stunea y te mata. O sea, no te da la posibilidad de atacar. Entonces, ese es el asesino. Ya, entonces te mata de una sola. No te mata de una sola, pues obviamente son varios golpes, pero ese es el trabajo del asesino, es tunear. Pero estás diciendo que el asesino... Pero si te... por ejemplo, el guerrero, por ejemplo, en mi caso a mí me stuneaban, resultaba que yo tenía una habilidad para quitarme el stun, luego lo stuneaba y luego lo mataba. O sea, esas son las posibilidades dentro de las clases. Ya, pero o sea, de nuevo, si viene por atrás tuyo y te da un golpe, y ese golpe hace que se genera tu muerte... Yeah. A menos de que seas un nivel 5 versus 1.50 que te mata de un golpe, sí. ¿Quieres 50 versus 50? No. Tengo. Interesante. Pero solo hay 5 niveles. Tienes el Gunslinger, que hace casi, que es el segundo en daño. El daño más fuerte es el hechicero, pero es lento. Sí, sus ataques se demoran más en cargar. Pero son bastante fuertes. En cambio, el arquero, el gunner también. El gunner, porque no es puede disparar más rápido. Uh-huh. Y puede tener ataques en área. Pero es papel, literalmente. Son papel. Igual que los asesinos son papel. No, en realidad, es que si estás comparándote con el warrior, obvio, pues, ¿no? No, porque todos los que sean de ataque son papel. ¿Mm? El problema es... Por ejemplo, tanto para el guerrero como el asesino, ir a cuerpo es más difícil cuando ellos trabajan en área. Obviamente. Es decir, si tú no puedes golpear al arquero o al gunner, uh-huh. sino que él se corre y se va para otro lugar y uh-huh. sigue disparando en área, pues te termina matando. Sí. Hola, Alexander, no. Agrégame tú. Eso es lo de esas peleas. Sí te entiendo. Ya no estamos jugando, ya hace rato. No, si es un asesino versus un guerrero versus un guerrero, un asesino versus un asesino, es más sencillo. Mm. Sí, estoy viendo esto. O sea, la idea... O sea, nunca has jugado. No, yo ay, Dios mío. Pero es que me estoy difiriendo. Yo entiendo que el warrior tiene que pelear cuerpo a cuerpo. El sorcerer sería la idea para tumbárselo a los warriors. Ah... No, realmente no. O sea, Dios mío. Tienes cuatro hechiceros a lo lejos con un Gunslinger disparándote a la distancia y tú tienes que tratar de avanzar. O sea, sí, pero si tú tienes una skill contra eso, que es un reflector, y le das justamente en el momento que te disparan ellos, ahí viene quienes se mueren. Ah, pero y o sea... Y luego haces un salto y les haces un stun a todos, los matas. Ya. Es un papel. Pero, era la cosa, por eso te digo, tú no sabes de juegos de MMO. Pero yo te digo, pues, o sea, pero tienes que activar la skill al momento y toda la no cosa. No sabes nada. O sea, es que ponte, según tu lógica, entonces tu personaje estaría roto, ¿no? No, porque el chiste del guerrero es, si es un tanque, la idea es que tenga un reflector. Esa es su posibilidad. Es un para tanque. Para personas es diferente. Pero no sabes si tienes ese reflector tu tanquecito. No sé, eso depende, o sea, eso depende muchísimo de cada juego y cómo van a poner las skills a cada uno. Porque también hay una habilidad que es, bueno, hay habilidades también en el guerrero que es aumentar la defensa, entonces no te terminan haciendo daño, pero te dura tantos segundos. Obviamente. Cuando una persona tiene que saber cuándo debe lanzar la skill. Obviamente. Alexander, hace rato estábamos jugando a Fortnite, pero ya estamos parando. Estamos conversando ahorita del juego Air. ¿Qué tal tu día? Son las 2 de la mañana, niños. Sí. O sea, el ¿sabes qué? Se ve chévere el guerrero, el warrior se ve chévere. Pues, tiene, o sea, es que estoy mirando como, o sea, como que el más rápido, obviamente, es el asesino en ataque. No, realmente el más rápido debe ser el gunner.
No, es el asesino. O sea, dice, bueno, en velocidad de ataque dice, ¿no? Ah, no, pero me refiero en velocidad de correr. No, de movimiento. No. Ajá. Ah, sí, me parece la mejor opción el Gunner ahorita, pues de todos, estoy viendo. Aunque lo gracioso es que. Depende de qué skill le vayan a poner. Es que porque ponte, mira, al asesino, o sea, al asesino y al tanque, al Warrior, al Warlord, le ponen el mismo poder de ataque. ¿A qué te Pero. refieres tú con poder de ataque? Dice, es que acá dice Attack Power. Acá dice poder de ataque. Utilidad, defensa, ataque, rango de ataque, crítico y ataque, velocidad de ataque. Ahí está en la página, están en todas las estadísticas. Sí. ¿Un crítico? Ajá. El crítico el mayor crítico lo tiene el asesino. Es bastante raro que un guerrero tenga crítico. Bueno, O eso sea, ya lo es que empezaron a ponte, ver. guerrero, mire, el guerrero, el gunslinger. Todo, o sea, hasta la maga. No, Guerrero y Gremlin tiene igual de crítico. No, eso depende de si le ponen runas o no. O piedras, como diga esa cosa. Runas, o Pers. cristales, Pers. también. Cristales. En Pers, cada ¿no? juego cambia, en cada juego cambia la característica. O sea. Ah, te refieres a las estadísticas ya. Esos son stats. Claro, pues si bien estoy mirándola, estoy bien claro. El Gunslinger es un emo. Pero es que la cosa Ese soy yo. del guerrero es que no creo que sea un guerrero de defensa como tal, sino un guerrero de ataque, No, porque pero si es que tiene este crítico es tipo más de ataque. tiene 100 de defensa, tiene toda la defensa. Tiene defensa al máximo. Su segunda arma es un escudo, dice. Pau, pau, pau. Tengo que ver más o menos cómo lo van a hacer No con entiendo, el skill del me cae personaje. mal el asesino, porque tiene sus dos armas son dagas. O sea, como, por favor, pe, Sí. ten variedad. Todo así en variedad. No, pues es que, a ver, digamos que los. Atame se llama esto. Tanto los guerreros como los. Creo que los Gunner también entran. Guerreros, asesinos y Gunner tienen dos posibilidades de arma. Sí, 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 El sí. guerrero va a utilizar espada y hacha. No, este guerrero usa un martillo y un escudo, dice esto. No, pero hay posibilidad de que esa hacha se pueda utilizar, se pueda reemplazar por una espada. Martillo. ¿Me vienes a decir eso a mí? Es que no, acá dice que tiene un martillo, dice. Tiene un martillo, Sí, dice. pues obviamente es una imagen de promoción, pero yo creo que hay posibilidad que también tenga espada. Y lo mismo en los asesinos, tienen daga y otra que no me acuerdo cómo se llama. No sé, yo Y en creo. los Y arqueros puedes tienen tener dos más de un tipos de personaje, ¿no? arco. Dos tipos de arcos. No hay arqueros, hay gunslinger. Yo creo que voy a ser un gunslinger al final. Bueno, Gunslinger puede haber dos tipos de pistola. Tiene pistola y un rifle tiene. Exactamente. El emoliente tiene ese tipo, es un emoliente. No creo que los magos vayan a tener doble Tiene un bajo, staff por y así un decirlo. atame. No sé qué es un atame. Pero creo que estás hablando del healer. No, 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 el sorcerer tiene dos. El healer también tiene su varita y un tótem tiene. Ah, entonces lo van a hacer también por invocación. Por Entonces el invocación. mago, ¿cómo lo van a dividir? Luca, mira. El mago va a tener, dice que dos poderes, dice. O sea, suena chévere el mago, pero como que me parece que ese tipo del Gunslinger tiene mucho más distancia de ataque. Y eso me gusta. Como que está lejísimo. El mago le tira cosas y el tipo no me llega a tu tontería, vamos. Luca, mira, realmente si están hablando de realmente de ramificación, de dos tipos de clase dentro del mago, porque esos son dos ramas. Entonces, por ejemplo, el healer se puede cambiar a la rama de invocación o ser healer, de cura. Healer y invocación. Esa es Alejandra, la healer, la healing. Los magos también, me imagino que uno va a ver uno más de daño y otro, yo qué sé, uno más de daño de masa, no sé. No sé, el asesino me cae mal. Me gustan los asesinos, cosas así.
Por eso me toca realmente ver cómo va a estar dividido el del guerrero. Ahí doy. Debería, esas cosas debería tener todas las tonterías, o sea, como que tener todos los, ¿cómo se dice? Todas las armas que van a jugar y, o sea, o sea, no solamente la clase, sino ver todas las armas y demás cosas, ¿no? Eso no es el chiste del juego. O sea, me refiero a que deberías poder ponte ver como que todas las armas que se usan en el juego, ¿entiendes? Eso estaría muy roto. No, pues solamente ver las armas que se usan en el juego. Como así que verlas. O sea, ver la Pues sí lista de... puedes verlas en las tiendas, o sea. O Sí, sea, las no. puedes comprar, pero no las puedes usar. Claro, solo ver O sea, solamente verlo, me refiero. O sea, como ver qué armas. Ah, mira, esas armas se pueden usar. ¿Qué armas para quién es? Ah, ya. Sí, eso se puede hacer en las tiendas cuando están en ventas, por Ya, así pero me decirlo. refiero ahorita, Si pues, lo o sea, prestas. ahorita en la página principal del juego. Pero puedes verlo en videos. Puedes buscar Assassin, ta ta ta, no sé qué. Y te puede aparecer las skills de los personajes. Sí, todo eso tengo, pero me refiero, debería estar en su página para poder, o sea, no tener que estar entrando puro video y poder ver las mismas páginas. Porque ese no es el trabajo de un desarrollador. Como que informar a la gente de su juego. Pues ya está informando, ya te está dando las stats. Ya depende de cómo tú vayas a jugar. Con manco, o no. La manquerata. Sin más. ¿Cómo vas a jugar? ¿No te pones en un ejército y te comienzas a golpear la piedrita, una piedrita? ¿Tiene un escudo? Ojalá, un bonito escudo. A ver. Ah, mira, hay uno que es Elementalist, que no lo hemos visto. Ah, entonces sería el mago. Sí, no, es el mago. Sí, Elementalist es el mago. Es el Sorcerer. Porque dice acá: sí, Warlord, Assassin, Elementalist, Mystic Pues y creo que lo van a Dungeon hacer Master. igual que el Swordmage de Revelation. Me cae mal que, o sea, como que, ¿por qué juegan World of Warcraft? No entiendo. ¿Y cuándo llega acá, cielo? No sé, eso depende de quién lo vaya a traer. Explícate. Ya te dije que una cosa es el desarrollador, o sea, los que crean el juego, y otra cosa es el distribuidor, o sea, los que van a distribuir los juegos en los diferentes países o servers. Eso cambia de compañía. Y ellos son los que hacen si el juego va a ser Pitwin o no. La vergüenza y vergüenza. Ah, pucha, sí se ve este el queso. No, porque ellos le venden el juego, o sea, para que lo puedan distribuir y ellos verán si le sacan plata o no al juego. Uf, estaba mira, acabo de poner un video. Sí, hay cosas no comprando una versión, digamos, versión japonesa y versión internacional Claro. y cambian los personajes o cosas que se venden y eso. Se, lo que cambia más que todo es lo de las tiendas. Sí, estaba. ¿Qué accesorios o elementos van a meter dentro de la tienda? Ahí, eso es lo que define el juego si va a ser pay to win o no. Estaba mirando, estoy abriendo un video para ver el juego y sale y veo unos muñequitos caminando como que hasta el queso, las imágenes, hasta el queso, todo. Y, ah, qué basura de juego es este. Y ya fue. Y, ya, y era como que era un anuncio que me estaba poniendo antes. Tontería. A ver, estoy mirando. Tienes para hacer dos sitios: tienes para los Bullpen o los Ontari. Tu guerrero tiene un martillo, ¿sí o no? Es el Chapulín Colorado. Te lo pintas de rojo. ¡Oh! Chanfle. ¡Ah! Ahí tienes diferentes razas. Tienes un peluche, fiero. Ah, sí, lo típico. Creo que eso también lo sacaron de Tera. Tienes un peluche, tienes un orco, En tienes Tera un había elfo. literal, era muy gracioso porque podías literal como agarrar un osito y volverlo guerrero. Entonces Sí. un osito peleando. Tienes cinco clases también, igual dice. El asesino que tiene dos dagas y el pistolero que tiene pistola, martillo. Martillo, el sorcerer tiene un hacha, que martillo, orco, tienes orco. Tienes cuatro razas, un humano, un elfo, un ain y un orco, dice. No, yo siempre elijo el humano.
¿No? Su presentación. Su ropa está bonita, su armadura está bonita. No es esta cosa, ¿no? Puedes cambiar el cabello y todas las cosas, dice el señor este, que no sé quién es. Y la personalización normal. Pero no me intriga que no haya cambiado de arma. No, pero eso ya es dentro del juego. Me intriga. Porque la espada es más ágil, pero tiene menos daño que un hacha. ¡Martillo! Hacha, martillo, como le quieras decir. Está usando un martillo todo el rato el tipo, por favor, cierra. Está usando un martillo, tiene un dragoncito y está usando un dragoncito viajando con un martillo. Tiene un dragoncito, estamos hablando. Está peleando con dragones, el señor este, con su martillo. Sigue peleando con martillo. Tiene, esta gente, hay un montón de gente parada aquí. Se formando. También está formando el. Oh, mira, está formando todos. Yeah, hay problemas aquí, lloro. En la formación que he visto. Voltate. En la formación no veo espadas, ¿cierto? No, vale. Veo, esos son los magasín, magos, ¿qué son? Interesante. ¿Estás a cambiar el estilo? O sea, es imposible, me parece una... Pero es una falta de respeto. ¿No? Comercial. Este es el jueguito comercial. Es una tontería. ¿Sí? Me gusta que tenga un dragoncito para volar por el mundo. ¿Sí? Sigue con su martillo. Por Dios. ¿Dónde? ¿Qué momento cámbiate de arma, brother? Hay un asesino y un disparo. Piu, dispara. Tiene salto. Tiene escudo. Ok, eso es lo mismo que en Revelation. Ataque en área. Acaba de matar un condorcito. Sí, está igual que en Revelation en ciertas cosas. Tiene alas, puede volar. Creo que nunca. Sí puede. De habilidad. De ramificación. No sé, señor. A ver, señor, ¿tiene su martillo? Solamente también. Como tanque, que aburrido. Ah. Y no se cambió el martillo hasta ahorita. Su animación. El movimiento del juego no me llama mucho la atención. Es más para recibir a Tera. Por eso. O sea, como que su movimiento es como que medio... No es tan realista cuando golpea. ¿Muy robótica? Ah. Como que el otro lado, en el Black Desert, me gusta porque cuando golpea es como que parece que se mueve como si fuera, o sea, si estuviera golpeándote. Ese como que tiene un tiempo así de retraso que es como que se mueve el cuerpo raro. O sea, en gráficos el Black Desert... Yo lo veo aquí, Fluy. Es fácil, difícil de explicar lo que estoy viendo. Lo que en mi cabeza, o sea, como que...
Lo único que ve es como tanque. Aunque sí está haciendo bastante daño, entonces sí lo puso crítico. Sí, pues, tiene crítico. Sí, viene el martillo del demonio. Martillo, martillo. Nunca se cambia el martillo el señor. Uy, uno con espada. Él tiene espada, es de él. Y le golpea. Hay un tipo con espada. ¿Quién eres tú, tipo de espada? Eres un enemigo, ok. Y te tumba, ok. No hay que saber qué es. Tiene escudo y. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor su movimiento. Mejor el movimiento del jovillo. Tienen. Sí, oro. ¿Eres tú, soy yo? Fantasmas. El tipo de los disparos ya se vio ridículo aquí. Lo acabo de ver más ridículo que patada. Está en modo defensa. A ver cómo es el mago. Daño en área. Uh-huh. Ah, sí, está el por elemental. Porque es un match de Revelation igual que de Tera. No, a ver, cambió. Sigue con el martillo hasta el final. Sí, viendo si en un momento cambia espada, lo siento, este señor. Level 24, sigue con martillo. Hay un tipo con una espada. ¿Quién eres, tipo con espada? Dale en área. Interesante. Se parece a todo el de Revelation. Deberían tomar la pauta del Capitán América y que fuera un pata que solo vaya con un escudo circular y haga tonterías con el escudo circular. Level gameplay. Gracias, amigo, por poner esto aquí. Está bonito. Me parece. No sé. O sea, la batalla de me parece que han hecho más trabajo con la batalla aérea en la, ¿no?, que en los personajes. ¿Tienes a qué me refiero? No hizo la batalla aérea. Como que le pone más cosas juntos. Okay, está interesante. Tiene una especie de stun. Sí, tiene un stun. Dice que con el escudo se lo quito. Me parece bueno. Todo el tiempo que jugó ese tipo que estaba viendo. No cambió de arma, su martillo. O sea, cambió de diferente tipo. Es raro que no les den posibilidades. Yo creo que sí era posibilidades ahí en cuanto a arma. O sea, el tipo que vi ahorita, como que todas las veces, todo el rato, como, o sea, eran martillos diferentes que usaba, pero eran martillos.
¿El perro? De Tracer. Ah, creo. ¿Está dormido? ¿Qué? Sí, ya está dormido, pero... ¡Lol! Me recosté sobre la silla. Bueno, yo me retiro. Sí, también. Gracias por estar aquí. Mañana cierro, al medio del mediodía. Black Desert. No. Sí, chao. No. Chao. Chao, chao, chao. Tengo frío. La. Si quieres reunir, un abrazo. Adiós.